Son los de Rambo. Como una... Pero chorea un policía. No caminas por el agua. Ah, ¿no? Son como las Croc, ¿viste esas? Sí. Las que se usan para la playa, pero para lluvia. Me estás cargando. ¿Sabes que eso tiene 4x2, 4x4? ¿Sabes que tiene doble tracción? De eso, de Croc, son de... Me gusta mucho la innovación del señor Mónaco. El otro día me sorprendió también con un calzado. Yo le quiero meter una patada a uno con esa. El oficial Mónaco es. No mete. Ah, son medio pata de rana. Parece liviana. Livianita, ¿viste cuando vas caminando con los días de lluvia que vas chequeando los charcos? Así vengo yo. Sí. Vas saltando baldosa, ¿no? Así vengo caminando, mirá. Ahí. Muy bien. Che, pará, buenas noches, bienvenidos a Con Amigos. Así que semana corta, loco. Ay, sí. ¿Qué semana? Como que arranca y termina, ¿no? Medio raro. Duro la arranca. Si después se prende el aire, pues nos morimos, ¿eh? Hoy vine acá, la quedamos acá, directamente acá. ¿Cómo la pasaron? Igual, ¿cuándo nos vimos? No. El lunes. Lo que pasa es que fue el lunes una primera fuerte, bueno, además un poquito. Una Mónaco, una primera de Mónaco. Una vez que arrancaste, tenés que volvés a arrancar. Es como, ¿para qué estamos, viejo? Miércoles, ¿dónde estás? Sí. Me preocupa lo de... ¿Qué pasa? Hay que se inflama el pelo. Pero vos no le metés ni un producto, no le das bola al pelo. Uno. Así como se levanta. Vos le metiste corte, pollo, te conozco. Yo le metí... Pacha, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Corte, ¿eh? Primero estaba muy largo. Horrible. Es que vos decís muy largo y yo me veo y directamente que... No, pero bueno, el tuyo tiene una onda. El mío es un proceso raro. Es otro look. Lo de Mónaco, el otro día vi un mensaje ahí que dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el cuidado del señor Mónaco estético? Sí. No. Desde el primer programa hasta ahora. Una señora preguntó, me olvidé de contarlo para acá. Pará. Porque ves el primer programa y era Robert De Niro el tipo. Es verdad, el primer programa. Ahora, obviamente, sigue muy canchero como es, pero estaría, viene. Estaría bueno que encuentre una imagen del primer programa. Yo me acuerdo. Todo es moco. Me agarra un poco de calor, ¿eh? Ay, ¿vos te acordás? Sí. Me vine con la polera. Con una polera roja, un saco. Unos zapatitos espectaculares. ¿Y ahora? Me acuerdo, los zapatos eso. Te los volvimos locos, los zapatos eso. Loco. Y ahora los terminan usando, alguien que yo sé. Sí, yo los usé, Ajá, bueno. No, mismo vestuario. Estaba muy bien, igual. Estaba muy coqueto, obviamente. Estaba muy elegante. Sí, sí. Programa de... Pasé de Hollywood. La señora preguntó, ¿sí o no? Bueno, también. Mirá lo que es eso. No, no. No, espectacular. Espectacular. Che, ¿hace cuánto es esto, boludo? ¡Ah! ¿Cuál? Está abandonado ahí. Mirá, tomando también. ¿Dónde está? No la vi. Los mismos almohadones. Los mismos almohadones. Los mismos almohadones, tiene razón. Los mismos almohadones no se manchan. Ahí está, mirá, molestando. Me imagino que estaba el aire prendido, ¿no? Porque con esa polera, con este calor, sí, estaba a morir. La bala está igual, mirá. El pollo tenía el pelo. Estaba rapado, usaba rapado. No, está bien. Yo como que quedé ahí, ¿eh? Quedé vos ahí. Estás igual, Saba. Estás igual. Ya no cambié ni una cana. No. ¿Querés más pelo ahora? Pongo el pelo. Ahora quiero ver a Anto y a Steffi. Quiero ver esos. Hay imágenes de Anto. Oh, mirá lo que cambió. Ah, pero pica, te banco así. No, así me gusta, porque aparte. Sí. Esto va... Ahí estaba como muy... Me zarpé. No, esto banca el concepto de que es un lugar de amigos, es un living de amigos. La realidad es que venimos relajados. Muchas veces venimos y nos maquillamos de onda. Nos maquillamos de onda, esta es la verdad. Llegamos, sí, a lo último y... No te pegaba una maquillada linda. No te pegaba una maquillada linda también. Tampoco te hagas relajado porque estás un rito y medio. Pero, hermano, a ver... Yo me llego y te tiro. Está bronceado todo, mirá. Yo me tengo que cuidar, esa bala. ¿Sabés que sí? Es tu hermano menor. O tu hermano de Francia. Tu hermano de Francia. Esta venía de Europa, sí, es el desfasaje de 8 meses de televisión. No quería decir nada, pero pará. Decilo. Lo agarró la tele. Le pasó la tele. Pará, la anterior es un Macri entrando a la presidencia. ¡No! Le pasó la tele por arriba. Quiero ver el de cada uno. Lo agarró la tele. Hay dos cosas que se liquidan. Ser presidente y la tele.
son 4 meses de renta. Pero pará, lo agarró el aire también. Ahí hay un poco de aire, hay Canal 13 6 meses, no se olviden, acá. Me agarró. 9 meses con amigos así y 4 meses y medio de rating. Sí, lo mató. Lo mató el rating. A ver, Saba. A ver, a Saba, poneme Saba. Yo no cambié nada. ¿Cuánto vamos ya? ¿Un año? Casi un año en junio. Casi un año de tele. No, chico, no. Yo firmé ayer, el viernes, un año de caseta. ¿Cómo? Claro. Un año está caseta, boludo. Renovó, viejo, renovó. Sí, sí. No, hace un año, no. Nadie aplaude, boludo. Hace un año. Sí, renové, pero es natural la renovación, no hay que renovar nada. Hace un año está caseta, firmé que hace un año estoy, nada más. Vamos. ¿Cuánto? Hace un año. Un año. Que veníamos. Ey, chicos, me iban a buscar a la puerta de combate y hacíamos la promo caminando con Nazareno Motola. Sí, impecable. Sí, un año, exacto. Nazareno, una de las porquerías más grandes que conocí en la televisión argentina. Firmé un año de caseta. ¿Querés saber que ahí arrancamos? ¿Cuándo fue la reunión esa que tuvimos ahí en la mesa redonda? ¿Te acuerdas? Hace un año. Claro, arrancó el canal y a los pocos días arrancó... Ahí fuimos el tercer programa en arrancar. Tercer programa, claro. O sea, ¿hay gente que nos ve así un año exacto? ¡Buena pregunta! ¿Sabés que a veces... A veces mete. Hay gente que está desde el primer día, ¿o pero no? Pará, formulá la consulta, la pregunta exacta y la tiramos al teléfono que te va a marear. Que con amigos así lo que quiere saber es si hay... televidentes, personas que nos ven desde el primer día. Del primer día. ¿Y cómo lo comprobamos? Confiamos en la buena fe de la gente. Confiamos en ustedes. ¿A qué teléfono, María? 11-3303-0505. ¿Estás desde el primer día? ¿Qué te dice? Prolijo, se arrugó. ¿Qué le pasó? No. Por encima. Basta, loco. Es lo que ¿qué te dice? El antiguo. No, pero pará. Antes, ¿sabes? No, pará. Quiero hacer una cosa. En las imágenes primeras no vi HD. Ahora está con HD. Tiene razón, Antonella. Es diferente. No. Es fuera de juego, yo lo veo del primer día realmente. ¿Te cuenta algún detalle del primer programa? ¿Qué vamos. ¿Un detalle del primer programa? ¿Quién fue el primer invitado? Ahí está, a ver. Ahí va. Primer invitado. Hola, primer invitado. Vale, Google. Yo me acuerdo. Yo también me acuerdo. Obvio. Che, Alto fue la que más mejoró. Lo mejor que le pasó. ¿Decís? El primer mirá. Día. ¿Llueve en Arroyo Seco? Pará. No me pierdo un programa. Juan, me gustaría mucho que la producción busque alguna cosita de Anto, de los primeros programas, hablando. Ah, me muero. Para ver la evolución. Sí, sí. Para ver la evolución notoria. Evolución notoria. Me puse un saco así, creo que el primer programa nada más. Y hoy. Ahí está, mirá. Ahí está. Ah, puso el mismo saco. Había algo ahí, Había algo ahí. Había algo ahí. Ya había pita ahí. Había espalda con espalda. ¿Hay algo? No, que yo me sentaba relajada y Steffi no estaba quedando. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban ahí? Claro. ¿Qué hacían ahí? No sé. Estaban ahí. Es que fue la gente que estaba ahí en producción cuando arrancó el programa. Estaba con la idea de que las chicas estén detrás, pero no se entendía mucho. Pero bueno, no importa. Pues ya está. No está mal, ¿eh? 3 personas nos ven del primer programa. Está muy bien. Bueno, Pero la verdad que yo noto una evolución, por lo menos en las caras cansadas, porque el cansancio también es dignidad, es trabajo. El 1 de mayo fue el Día del Trabajador. Feliz día para todos. Dije eso y parece que se calentó la tribuna. ¿Qué pasó? Mostralo, por favor, Juan. 3 personas nada más no venden el primer. ¿Puedes mostrarlo todo lo que nos escriben? ¿Saltaron? Yo lo veo desde el primer mes seguro, por 6.33 de Cablevisión. Muy bien, HD, dale. HD. No es la gente. Con el pico del primer día. No, a mí me... Gracias. Bueno, lo que pasa es que el pelo, estás mejor, pero el pelo hoy sí que está descuidado, ¿eh? Es el día. Me da. Acá. Chicos, los veo del primer día. Cuando arrancaron también son... Steffi, lo miro todos los días. Es Steffi Denver. Miro la repetición, me encanta. Ojalá dure muchísimo. Hacía falta un programa así. Está bien. Con amigos así. Le habla la rubia más uno. La tribuna de con amigos así. Está escribiendo en nuestra madre. Pico, cortate el pelo tipo Juegos Olímpicos 2016. No, pasa que... ¿Cómo era? Peaky Blinders. Me gusta Peaky, ¿eh? Pero a Caro no le gusta. A Carolina no le gusta. Hermoso, pero Zavala es un potrazo. Vamos. No, Zavala está de moda. Sí, está de moda. Saba está de moda. No hace mucho. ¡Epa! Bueno, bien, sí, sí. Desde que lo dejé mal, no dejo de verlos. Vale, gente nueva. A ver, dame, Martina, ¿trajiste un hallazgo? No, dame, por favor. Prestame, vení, mirá, mirá. Vení. ¿Quién tiene? No, pará. Tengo problema, me hago cargo. Eso sí, me gustaría ver los looks de los chicos. No, pará, loco, déjalo. Que me están dando a mí. ¿Querés ver o no? No, vos arrancaste.
¿Qué? ¿Nos podemos mostrar? Yo lo veo desde el día uno, la abuela de Anto también. No, ¡vamos! No está mal, boludo. O sea, no está... Esperá. Está bien, muy cachero. Lo primero que te quiero decir es que le diste like. En tu momento se gustaba. Y Steffi Denver también. ¿Te puedo mostrar cuál es el look tuyo? A verlo, yo lo quiero ver. Y dice... Este fue el look de Pico Mónaco para el primer programa. ¿Qué opinan? Los leemos. A ver los comentarios. ¿Qué dicen? El comentario tuyo es muy bueno. No lo voy a leer. ¿Qué dice? Sí. Léelo. ¿Qué dice? ¿Verdad? Claro, vos escribiste tu comentario. ¿A quién? A ver. ¿En tu foto? A vos mismo. No, no, foto con amigos así. Sí. Vos escribiste tu foto. Obvio. Vos comentaste. Vos comentaste. ¿En serio? Igual de estamos viendo. Atentas bueno. Al look de la semana. Y un gatito. Un gatito. Le mandamos un beso a Cintia Cuer que le está escribiendo a Martina. ¿Puedo llamar a alguien acá? ¿Podés ver los otros? ¿Hay otro look o está solo de Pico? Lo veo del primer día cuando Anto la dejaban paradita un costado. ¡No! ¡No, es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Sí, una planta, pobrecita ahí. Muy bien. El look te queda espectacular, Pico. Me encanta. Todo bueno. Sí, mirá este. Qué adelantada está la ciencia que hasta los bombones caminan. Le pusieron. Muy bien. Qué galán. Zavala, mi vieja te quiere dar. ¡No! 50 años, dice. Uy, pará. 50 pirulos te dieron. Zavala, vos estás atacando. Están atacando a mí, pero bueno, también. Zavala está más negra. Señora, estoy afuera, pero sería un gusto. Bueno. Estás más fuerte que camión de Prosegur. ¡Epa! Tu amigo de Tracker, dicen acá. No, no. Hola, chicos, yo los miro. No te lo permito. Tracker, no. Demasiado ropa, Pico. Uno, dice. Yo los miro. Se van. Buen ciber clavamos, ¿eh? Mirá, ¿viste cuando vas a cenar? Mirá, ¿qué dice? ¿Qué dice, Juan? Mirá, hola, chicos, yo los miro. ¿Cuándo es que van los pilotos de Super TC o del Turismo Carretera más invitados así, por favor? ¡Mirá, sí. Mirá lo que pide la gente! ¡Justo hoy! Quédate un ratito. Hoy es el día. Es más, pará, te voy a decir una cosa. Sí. No es que tenemos un piloto, tenemos un campeón. O sea, sí, te lo tiro, tomá, uno. Somos así. Es así. Sí. ¿Qué es esto? Esa polerita roja, Pico, polémica. Ah. Bueno, che, pará un poco. Terrible, ¿eh? ¿Se ve, no? Ahí. Esta polerita. Bancala, bancala. ¿Qué es de la vida de NASA, boludo? No, Lazareno es una decepción. ¿Dónde está? Nunca más volvió. Vuelve, no quiere que devuelva. Se pone nerviosa. Mirá, mirá, mirá. Ahora arranca. Pará, ¿podemos ponchar esto? Pará, ¿podés ponchar esta imagen? Solo vi las promos solamente. Vení, Marti. Vení, Marti. Vení, Marti. Marti. Vení, responsable de las redes. Pará que te están hablando, ¿eh? Están matando por todos lados. Marti, hay una llamada. ¿Te animás, Pollo? ¿A qué? Hay una llamada del primer día, dicen acá. ¿Querés que atienda yo? Animate. Sí, vamos. 11-330-305-05. Ahora, Marti, vení porque arrancamos juntos. No, ella más siempre no habla. No, no, tomá, no habla. Listo, si no habla, te no, no habla. Yo no sé lo tenía. ¿En qué mejoraron y en qué empeoraron? A ver, Nazareno el primer día. Por favor, lo que era Nazareno el primer día. A ver, el primer día. Mira, 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 mira. ¿Cómo es Nazareno? A ver, porque no tengo ni idea. Nazareno debe estar por 5. No, 5 edificados. Claro, ahora arranca 5 edificados. Está, pero eso de gigante. No, ahí estamos nosotros. ¿Cuántos días estuvo Nazareno? Qué dolap estaba, loco. Sí, ¿no? No, pero está bien igual, ¿eh? Zavala está más negro. No habla. Sí, ahí me parece. Sí, está mejor ahora. Más avejentado ahí, ¿eh? Ah, mejor. Sí, para mí está mejor ahora, Zavala. Olvidad. Ahí está, nuestra primera invitada, Flor de la B. Flor de la B, la primera invitada. La vamos a poner, en Canal 9 lo vamos a poner esto, la mejor para de la los semana, la primera invitada. Pollo, te queda ahí, es el corte de pelo. Muchas gracias, muchas gracias. Me lo dicen lo de los amigos de Leo Montero y Malu. Marca tendencia el pollo. Lo basta, llamás por teléfono. Y bueno, acá tendés, a ver. Sí, ¿dónde es eso? ¿Extranjero? Sí. Todo tuyo, vamos. Ah, sí, a ver. Hello. A ver si nos comemos una puteada al aire. A ver. Hola. 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 ¿Qué pasa, chaval? Muera. Hola. Hola. No pagaste algo, me parece. Pollo te atiende. ¿Está en altavoz? Y está en altavoz, pero se cortan, ¿viste? Por no les cabe. Se asustan. ¡Hola, amiguitos! Ahí va de vuelta. Tal vez quieren hablar con Anto, ¿viste? Ah, no. A ver. Una más. A ver, ¿sí? Claro. Loca. Por ahí está el... A ver. Hola. Mejor que te atienda el pollo que una mujer. Hola. Hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamás? Bien, quería hablar con Pico. Ah, ok, ahí le pasa, ahí le pasa. Che, parece que estás caviando, Anto. Gracias, tengo mi público. Hola. A ver. Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Hola, Pico. Hola, ¿cómo te llamás? Marta. Hola, Marta. ¿De dónde llamás? Marta. ¿De dónde llamás? Te vemos de acá, de Las Cañitas. Ajá. Ah, de Las Cañitas. Cerquita. Manda algo. Está lloviendo Las Cañitas también. Sí. ¿Cocina? Se mojaron Las Cañitas. Nos vemos desde el primer día, me encanta. Ah, bueno, muy bien.
Marta. Qué lindo. Marta, tu opinión para mí es muy importante. Acá los chicos dicen que yo estoy demacrado después de un año de televisión. ¿Vos cómo me ves? Mejor que nunca, ¿no? ¡Ah, gracias, Marta! ¡Vamos! ¡Vamos, Marta, carajo! Bueno, gracias por seguirnos, Marta. ¿Eh? No ve. El pollo dice que no ve. ¿Cómo gracias. No vas a ver? Pollo. No. Marta, vos ves bien, ¿no? Sí. Bárbaro. Bárbaro, pollo. No hay atimatismo, no hay nada. Así que... ¿Qué mejoró del primer... Pará, y pará que el pollo no, se ríe no mucho. Se ha tarado, ¿vos tenés algo que decirle al pollo Álvarez? Muchas gracias. ¡Ah, bueno! ¡Mirá vos! Nosotros también le decimos eso, Marta. Marta nos conoce. Está bien. Esa es la verdad. Pero pará, ¿no? Es la abuela de Juan. Devolución a cada uno, dale. Sí, dale, dale. Seguimos. A Zabaleta, ¿tenés algo para decirle? I love you. Que es un divino. Es ahí un está. Querido, lo mando antes. Y Antonella Macchi, nuestra primera dama del programa. No, no es la primera. ¡Ah, qué genial! ¡No vea la mierda! Muy simpático. Muy simpático. Bueno, Marta, te agradecemos por el llamado. Marta, muchísimas gracias por seguirnos desde el primer día. Damos lo mejor de nosotros. Mirá cómo te pusimos, Marta, sola número uno. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, lo chao, Martita. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La buena devolución, No, ligué, no, qué bueno. Ligué yo. Bueno, dije que no ligué. ¿La ligué? Bueno, ahorita. La gente está llamando. Ahora, dale vos, pollo, a ver por ahí. Tengo miedo ahora. No. Tengo miedo, la verdad. Me siento Babi Checopar, ¿viste? Cuando llamaba y lo puteaban. A ver, hola. Hola, habla Eva. Eva, ¿de dónde sos? De acá, de Chacarita. Muy bien. Mucho gusto. Barrio por barrio. Desde el primer día. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Eva! Muy bien. ¡Me gustó! Están buenísimos todos. Muchísimas gracias. ¿Qué cosas por corregir? 10 puntos, una bombona. Zabala, otro bombón. Pico, otro bombón. Pollo de ¿el pollo? ¿Pollo te dijeron algo? Esperá que ahora dice algo mío. Pará. Sí, contame, háblame de mí. Sí, decime. Escúchame, pollo, no grites tanto, es verdad. Pero, bueno. Pará, estoy para hacerlo. Se aceptan todas las críticas. ¡Pará! Ah, no, pará. Eva. Y le pidió que no grite. Se quedó sorda, Eva. ¿Algo más? No, quería saber cómo se llama la canción que ponen de fondo de cuando empieza el programa. Perfecto, dame dos segundos. La banda es Octafónica. ¿Quieres saber, Eva, cómo se llama la canción de cuando arranca el programa? Todo en voz baja, ¿eh? La banda es... Octafónica. Octafónica es la banda, son argentinos, aunque parezca. ¿Ah, sí? Octafónico. Ahora la vamos a poner en pantalla. No sé, esa es la banda, el nombre del tema no sé. Tienes razón. Eva, te quiero hacer una pregunta muy importante. Muy buenos músicos. Octafónica, argentinos. ¿Cuál es tu especialidad en la cocina? Ah, de todo. Hago mucha pizza casera. ¿Sabés que tenés vos de cocinar bien, te digo? Sí, bueno, de todo un poco. También milanesa a la napolitana. Propongo algo, ya que nos sigues desde el primer día, ¿algún día se vendría a cocinar con Tefi Russo, la novia del pollo? No, yo a mi novia con la crítica no la pongo. ¿Eva? No viene, no. ¿Acepta Eva la propuesta de con amigos así? No, no la pongo. ¿Por qué? No, despacio, cerebrito. Tanto no. Bueno, la verdad, no la pongo. Pintora, dibujante. ¿No? Bueno, Eva, te mandamos un beso y gracias por estar desde el primer programa. Un beso grande. Y te prometo que el pollo va a hablar más despacio. Te lo prometo. Un beso grande, Eva. Vamos a tratar de lograrlo. La canción que está muy buena. ¿Hay la canción? Ah, la ponemos... Octafónica. Ahora la ponemos acá abajo. La ponemos en graf. Beso. Ahí va el graf. Muchas gracias. Gracias. Es nuestro público, ¿eh? Es nuestro público. Es verdad. Pará. Che, muy femenino nuestro público. No quiero decir nada, pero estamos... Más 65. Estamos picando en alto, estamos ampliando el target. Bueno, hay de todo. Yo no atiendo ni en pedo. Hay que conocer el target. Uno más. Dale, mándale. Lo que pasa es que estamos bien. Todo con el mismo chiste. Ya, más te atendemos. No. Bueno, el chiste de que... Me gusta el público nuevo. Hola. Bueno, último. Hola. Hola. Del otro lado, Josito. ¿Qué pasa, chaval? Hola. El programa que llama a la gente. Perdón. Llama a la mía, hola. Hola, Pico, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Hola. Jorgelina de Mar del Plata. Jorgelina de Mar del Plata. Hay gente. ¿Pero cuánta gente hay ahí atrás? Arrancó la juventud, ¿eh? Ay, apagaron. ¿Apagaron? Mirá el susto que te agarró, la recortaste.
Ah. Iban a decir algo de la paloma. Me tipúa, ¿eh? Iban a... ¡Jorgelina! Ahí viene de nuevo. Por, viene. Todo por la hola, duda, ¿no? Hola. Ahí viene de nuevo. Hola. Como la pesca. Ahí recuperé línea. Hola. Claro, está Mar del Plata. No tiene mucha señal. Qué raro agarro. Que estemos llamando gente, ¿no? ¿Nosotros? No agarro. Ahí está. Pará un poquito. Está Mar del Plata, no tiene señal. Sí, no. ¿Por qué el Mar del Plata no tiene señal? No. A ver si pasa en la costa. ¿Por qué tanto? Hola. ¿Qué pasa, viejo? Bueno, tampoco es el mejor teléfono. Hay mucho viento, hay mucho viento allá en Mar del Plata. Escuchar a una persona más, te digo. Vamos, tres. Hola. Que sigan llamando. Hola. Hola, hola. Hola, amiguitos. ¿Es de Mar del Plata también el llamado este? Es la misma. Grande, Jorgelina. Está congestionada la línea, ¿sí? ¿Vos no seguís desde el primer día? Sí, siempre los miro. No miro más nada de ustedes. Y la verdad, son muy buenas. Ah, muy bien. Gracias. No, porque no hay... Muchas gracias. ¿A Mía Zabala no seguís desde el tenis? ¿Se cortó de vuelta? Corta, sí, carrera bueno. Corta. ¿Puede ser que andemos mal de señal o no? Y está en plata, según Anto, no hay señal. Hay delay con Mar del Plata. No, las olas. Está hoy, está el día con la línea telefónica, sí, ¿no? Está el día. Bueno, de Mar del Plata nos estaban llamando. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Jorgelina. Rubia también. Llaman de otro programa. Hay otro más. ¿No es la misma? ¿No es Jorgelina esa? No sé. Hola. Hola. Tercera la vencida. Me habló Pico. Hola. ¿Quién habla? Me habló Pico. Hola. ¿Quién habla? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién es? Se asusta. Bueno, bueno, ya está. Bueno, bueno, chicos. No está mal. Gracias. Me gustaron. Sí, bueno. Es que mira la cantidad de mensajes que hay ahí. Es que bueno, ahora sí. No, bueno, no. Ya está, pero eso me congestiona. Estuvo bien. Lo vamos a hacer todos los días para a ver qué opina la gente. Lo vamos a hacer todos los días. Un teléfono como el que tenía Susana, así, con cosas. Me gustaría, sí, que salga desde allá. No te... Hola. Hola. Sería muy bueno. Ese sería mejor. Y hay que... Bueno, ahora, ¿este número de dónde es? De a poco. No, 0223. 9340. No, no. Córdoba. 0343 Mar del Plata. Córdoba, por ahí. Córdoba. Córdoba, por ahí. Córdoba, 0351, ¿no es? Hola. Córdoba, alrededores. Rosario. Johannes, dice, Rosario. Hola. Muy bien, Rosario. Muy bien, Moriarty, digo. Hola. Es muy raro esto. Bueno, se terminó, viejo. No lo saca. Muy bien. Bueno, hablamos con Eva, con Marta. Jorgelina. Y Jorgelina. Y en representación de todo lo... De todo lo... Fallido, nos retaron un poco. No. Me retaron a mí, está bien, lo tomo. Ahora digo, ¿qué pasa con necesitamos el público masculino? ¿No se anima a llamar? Es verdad. No, vos sabés que el público masculino... Es difícil, a ver, quiere salir al aire, ¿eh? ¿No? Es difícil. Pero otra vez te llamaron hombres que hablaron con vos. Yo un día hice pollo que atiende. Lo que pasa también es que atendemos nosotros. Si le damos el teléfono a Anto, a ver, un llamadito para Anto, por favor. Un llamadito masculino. Está bien, no está mal. No está mal, para Anto. Se puede venir un ataque furor. No pasa nada. Ya está en nuestros estudios Caro Oltra y Emma Moriarty. Si el Manu ya está acá. En instantes. Mirá si le encaran en vivo. Un llamadito, ahí está. El primer señor, se hace un señor. Es un señor. Ahí está. Atienda verde para arriba. Verde para arriba. Altavoz. Siempre llama él, siempre llama. Sí. Hola. ¿Aló? Pará, ¿está en altavoz? Hola. Está escabeando al teléfono. Está como cortada, ¿eh? Ahí está. Ah, pero es una mujer. No, es un hombre. Siempre llama. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? No soy una mujer. Ah, no escuchaba bien. ¿Cómo te llamas? Joven. Está la tele. Bajar el volumen de la tele y escúchame por acá. Como que era una mujer, cortó. Está como agitado, cortado. Qué buena manera de agarrar el teléfono, de verdad lo digo. Anto es como el 0800. Escuchá que está agitado, cortado, Anto. Col TV, papá. ¿Hola? Sí. Está en la cinta. ¿Cuántos años tenés? Por eso, y escuchá que está agitado. 11. Ah, qué lindo, ¿ves? Tenemos todo. Nosotros nos llaman a la de 60 y Anto los de 11. Es una cosa rara lo que estás haciendo. Ahí me siguen los niños. Muy bien. ¿Y te gusta el programa? ¿Hace mucho lo ves? Si vas a tomar una Coca-Cola. Qué bueno. Bueno, te mando un beso grande. Dale, cortó. Chao. Un paquino. No, muy bien. Qué lindo. Los paquinos. Tenemos a Yuya, ¿no? De todas las edades, viejo. Es muy buena manera de agarrar el teléfono, ¿eh? Muy buena. Está al revés. Está acá, no está acá. Entonces hay que darle vuelta.
Bien. Bueno, arrancamos el programa, ¿les parece? A mí me gustó lo que hicimos. A mí también. Sí, lo podemos hacer. La primera media hora hablamos con la gente. Llamadito cada uno atiende, me gustó. Podemos meter línea directa con el control y que nos lo pasen por arriba. Sí, sí, tiene razón el pollo, ¿eh? Línea directa. Queda raro, ¿no? Queda mejor. Que laburaste en producción. No, para meterle. Preguntemos si se puede. Tiene razón, es para meterle producción. Mañana está resuelto, chicos. Mañana hacemos. Mañana está resuelto. Mañana. O el lunes. Mañana. Con llamado telefónico. Arrancamos, o sea, nos va a pasar la de Bobby, así pero la bancamos. Bueno, la bancamos. ¿Ya están, muchachos? Ya está, vamos. Bueno, ahí está. Chao, nos mañana. Chao, chicos. Hasta mañana. Buen año. Suerte. Olvida los almohadones. ¿De quién es la campera? Esa mía. ¿Querés que la guarde por allá? Dale, dale, guardala por allá. Dejala en cualquier lado. La campera de... Son dos pelis. ¿A quién es que...? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Saluden, vos dijiste. Pensé que había alguien al aire, que habíamos resuelto el problema. No sé. ¿Quién es? Bueno, sé que había alguien al aire. Voy a presentarlos a ellos. Voy a presentar para toda la gente que nos está mirando, que explotaron el teléfono y todos los que nos ven en el día a día. Primero avisarles que el domingo, ya a partir de este domingo, estamos en Canal 9. ¡Vamos! Listo. Cerrado. Chao. Allá no, vamos, Canal 9. ¡Vamos, Pollo! Sí. ¡Llegó Ouija! Sí, 22 horas. Todavía bien. No nos confirmaron, pero yo te lo confirmo por la duda. No nos confirmó el horario. Sí está confirmado que vamos a Canal 9. Y vamos a seguir por acá, obviamente. Voy a presentar a esa pareja. ¿Cuántos años más o menos? ¿5? ¿6? ¿7? ¿9? ¿9? Pará, Manu. A ver, pará. ¿8? ¿8? ¿Cómo? ¿9, 8, 7? De ti, ¿viste? Bueno, un montón de años. Un montón de años. Ella... conductora, modelo, simpática y una madre de la hostia, por lo menos en lo que veo en las redes sociales. Yo no puedo hacer un juicio de valor porque todavía no lo vi, pero excelente madre y excelente mina. Él, piloto, campeón, simpático, carismático, todo lo que está bien. Es un tipo que no tiene amigo, es Emanuel Moriarty. Se pusieron de novio hace mucho tiempo. Yo presencié ese inicio de la relación y hoy son dos padres felices que además, por separado, la rompen cada uno en su profesión. Bienvenido, Caro Oltra y el Manu Moriarty. Hola, Caro. Bienvenida, querida. Hola, ¿cómo estás? Pasen. ¿Cómo estás? Ella no tiene problema un día como hoy porque trajo piloto, Pollo. ¿Cómo? No, arrancó. Ya metí un chiste, boludo. Ya metí un chiste. Dale, Pablo. ¿Cómo me dijo? No tiene problema hoy ella justo un día como hoy. ¿Por qué? Porque trajo piloto. No, mirá que está bastante grande. Esa sí tiene peor esta. Lo vamos a poner. No, aparte... Claro. Está grande y es bueno peleando. Oh. Sí, de chiquito me contaron unos amigos del barrio. Además de que está grande, pelea bien. ¿Viste? Mejor que no, Pablo. No. Mejor que no. Se va a morir, pa. Sí, ya sé cómo iba. Pero bueno, de chiquito, en el barrio, en Lanús. Otra vez se armaban. Había que defenderse. Sí, se armaban quilombo. Era una banda. Los corredores de autos se tocan ahí, te dejan afuera, se bajan, se revolean los... Son calentones. Es muy... O no, más de la moto. Igual el que se baja de la moto... El corredor es calentón también, imagínate. Muy calentón. Lo que pasa es que en los últimos años pusieron muchos frenos a eso. Entonces, al que se le va un poquito la mano, te dan 99 años. Entonces, no corres más. No corres más. Iba a decir eso. Claro. Es parecido al tenis. Hay mucho pipipi, se sacuden el casco, todo, pero no vi ninguno que vaya. No. Te suspenden. Te suspenden por mucho tiempo. O sea, en la época, además de Traverse, eso hubo un par de... Me acuerdo una piña de Lalo Ramos espectacular. ¿Lalo Ramos con quién? Lalo Ramos, no me acuerdo con quién, el otro, una piña, se bajaron del auto, ¿viste? Se reventaron. De una. Es un momento, hay un momento épico cuando Traverso se baja puteándolo, creo que era Ponce de León. Dice, un pelotudo, es un boludo, es una puteada que quedó en la historia del automovilismo. Bueno, ahora hasta puteadas tampoco se pueden. ¿Cómo no? Basta. Bueno, está con el método Camfer. No hay que... Ah, el método Camfer. El método Camfer es que... El método Camfer. Paz y amor. Tranquilo. Sí, todo. Paz y amor. Es que... La verdad tienen razón, o sea, nosotros tenemos que dar el ejemplo a los chicos que lo miran por televisión. Y aparte el automovilismo es un público desde los nenitos así hasta gente grande. Es increíble la gente que sigue el automovilismo. Sí. Datos, el nicho más lindo del mundo. Después del fútbol es lo que más se ve. Sí, la verdad. Y más se nota en el interior, o sea... ellos son ferreros. Son re fierreros. Y aparte están esperando el evento. Porque nosotros en Buenos Aires tenemos Boca River, está el tenis, hay todo acá. Rugby, todos los partidos de rugby son acá. Todo lo que quieras ver acá lo ves. Pero en el automovilismo, o sea, en el interior están esperando si todo el año. El equipo de fútbol está la carrera. Yeah. Están esperando todo el año la carrera, ¿viste? Y la disfrutan. Y aparte lo que dura. Claro, ¿vos sos calentona en el auto, Caro? No.
¿No sos de agarrarte unas motos así? No, no, no. O sea, depende del momento. Pará. ¿Qué? Epa, epa. La cara no coincide. No te vendió. Soy como intolerante un poquito. Como que me da un poco de mal humor. Lo mismo que calentona. No, no, porque... No, a ver si quiero escuchar. O sea, me molesta la gente ineficiente, ¿entendés? Como la que va despacito. Sí, viste, que quiere hacer 6.000 cosas en el auto. Oh. Y decís, dale, nena, que llego tarde a buscar al chiquito, ¿entendés? Entonces, es como que... Es como que el argentino le agarra una historia arriba del auto, ¿eh? A mí yo estoy contando una vez acá también, me pasa con el que cruza la calle como que se ve en el living de su casa, me agarra caliente. Ah, sí, sí, que le dejás pasar. Porque tiene la razón. Viste que venís con el auto por ahí y frenás y viene un loco cruzando así. Y no mira, y no mira, ¿viste? Sí, sí. Dale, flaco. No, y si le decís eso, te saca el manual del peatón. El manual del peatón. Sí, sí, eso me pone un poquito nerviosa. O por ejemplo, los camiones o los autos grandes que quieren pasar o que se te meten. Por, ah, no. Que con el auto más grande tienen prioridad siempre. Los colectivos. Y vos decís, los ¿por taxistas. Qué? Sí, sí, sí. Pero igual, eso o sea, sí. Yo me como la... ¿Viste? Venís hablando por teléfono. Ah, sí. Y porque... ¿Y este qué hace? ¿Qué pelotudo? ¿Viste? Bueno, ¿viste? Vivís toda la historia, claro, ¿no? La vi, ¿viste? La vi uno. Digo, pará, qué sé yo, dejalo, fijá, esquivalo, no sé. O sea, no, que soy la... como bastante justiciera y me gusta siempre ir a buscar justicia. Y él, como es todo pase de amor y se calla, siempre me manda a mí, ¿entendés? Como, anda vos, que te gusta. No me gusta, o sea, no me gusta. Voy porque no queda otra, pues si no, ¿quién nos defiende entre los dos? ¿Vos no defendés? Lo que pasa es que el piloto, la gente cree que el piloto es al revés todo. El piloto en la calle anda a fondo. El piloto descarga su, sacia su energía. El tipo es el más tranquilo, el más correcto en la calle. Va haciendo yoga, claro. El tipo va así, te tira baliza, ¿entendés? ¿O no? Es así. Sí, voy escuchando música, tranquilo, despacito. Claro, vos estás acostumbrado a andar a 300 gambas. Claro, no querés andar más, no querés saber más nada con la velocidad. Sí, claro. Es como Carolina, no sé, el boxeador cuando... no anda en la calle peleándose. No, la ¿viste? Verdad que no. Cuando él corre, ¿sufrís? O sea, ¿te pones nerviosa? ¿Qué sentís? Mira, me pasa como que prefiero no verlo directamente, porque cuando lo estoy viendo... O sea, me pasa que lo veo y me pongo muy nerviosa. Ahí estamos viendo el campeonato de turismo carretera. Este campeonato les cuento a todos los que no les gusta el automovilismo. Es el mejor campeonato de Argentina. Un tuje hermoso campeón Moriatti. Sí. Contame más un poquito. Estuvo bueno. Venía peleando el 2009. Campeonato 2009 con Pechito López. Sí. Y yo venía segundo y el tercero y salía campeón él, la realidad. Y faltando 5 o 6 vueltas, el compañero de equipo de Pechito rompe el motor, llena el curbón de aceite y cuando llegamos al curbón, nos vamos todos en trompo, los 5 o 6 primeros, todos en trompo. Pero con tanta suerte que yo hago trompo y salgo para adentro. Y los demás hacen trompo y salen para afuera. Y se estamparon contra un talud y quedaron todos tirados. No pudieron salir. Y yo agarré y salí a pista y de repente, yo imagínate, venía por el pasto haciendo trompo y digo, bueno, ya está, jugué, ¿me entendés? Todo el año a la mierda. Digo, ya está. Y entro a la pista, miro por el espejo y no venía nadie atrás. Nadie. Nah. Digo, ¿qué pasó? ¿Viste? Digo, vine, ¿no? Y se llevó a todos los autos, quedé yo solo. Claro, porque de repente miro por el espejo. No, igual ese es nadie. El turismo nacional. Ya ese es el otro campeonato de turismo nacional. Anterior, realmente, una suerte impresionante. No, impresionante, olvídate. Yo estaba ese día. Pará, ¿y la carrera daba? Claro. ¿Tenías chance de pasarlo? ¿Venían cerca o yo venía segundo o tercero, pero lejos? No, yo venía segundo peleando al primero, buscándolo. Pechito venía tercero, tranquilo, porque ya era campeón. Le alcanzaban los puntos. Claro, le sobraba. Entonces él venía tranquilo y el cuarto venía lejos también. Y cuando nos fuimos todos en trompo, Pechito sale y se estampa contra el paredón. Y viste cuando decís, la calentura ese tío. Ese año Pechito salió campeón de TC2000, de Top Race, y iba a ser el único piloto en la historia que hacía la triple corona. Qué mala liga. Una pena. No, aparte no saben lo que fue los boxes. Estaban medio pegados, lo que fueron los boxes ese día. Claro, estaban pegados. Estaban pegados, yo estaba en el medio. La desilusión que había del otro lado. Aparte el otro box tenía, no sé, remeras de campeón, de todo, viste, todo. El tuyo decía segundo. El mío nada, viste, cero. Yo soy cero, viste, no quiero hacer nada hasta porque, o sea, el campeonato o el partido se gana. Al final. Perdón, vos si salías primero, igual no eras campeón. Él con tercero. ¿Y qué? ¿Chocó? Sí. Claro, quedó último, afuera. Claro, quedó afuera. No llegó. Se quedó hasta... Aparte, no sumó. Última vuelta. No, increíble. No, una cosa fantástica. Y después, en el 2012... No. El 2012 fue con Turismo Nacional, que nada, fue un campeonato normal, que peleándolo... ¿O lo peleaste? No, lo peleé y en la última carrera llegué yo primero. Ahí está Caro. Sí, con Haas, que era mini. Claro. ¿Qué edad tiene ahora? Jazmín cumplió 9. No se puede creer, pasa enorme, el tiempo. Enorme. No puede, enorme. Mira, la chiquitita Jazmín ahí. Y después, bueno, el campeonato, el último, que fue 2016. Me encanta que me sabe más la producción que vos. Este me gusta. No, cualquiera. Hasta segundo están juntos 9 años. ¿Qué pasó? A ver, volvé. Corta eso. Seguimos con los números. Pará, eso lo dijo él,
Hace yo, siete. Yo los conozco los dos por separados 8. Un montón y cuando se pusieron de novio yo estaba ahí. Estaba en el campeonato de él. ¿Qué quiere que sea? Estaba en la salsa, pollito ahí, ¿eh? Te fui en tu primera ATP, siempre como que estoy. Soy más viejo lo que creo, es raro. ¿No? Sos Drácula. Es raro. Cuatro pollos por ahí tenés 40, no sabemos. ¿Sabes que sí? Para mí tengo una edad más grande. Sí. ¿En qué edad? ¿Cuándo arrancaste en el tema del automovilismo? ¿El automovilismo? ¿Qué año habrá sido? Empezó siendo nota, para ti cera. 2006. ¿Pero qué programa era? No, empecé en Área 18, claro, a mí ya me gustaba el automovilismo. Área 18, que era un programa de fútbol, yo quería cubrir el automovilismo. Y después me fui al automovilismo en sí, pero yo ya hacía notas en el automovilismo, pero no estaba especial. Después me fui a carburando. Claro. Cosa hermosa. Son todos fierreros, pero en tu familia también. Mi familia somos todos fierreros. Ah, sí, siempre te veo que están viendo las carreras. No, es que nosotros somos fierreros y aparte lo que le digo a todo el mundo, lo que comparto, la verdad es que el automovilismo es algo hermoso, lo que pasa es que es muy... Ahí estoy. ¿Qué es eso? Ay, mirá. No, pero pará, esto es muy importante. Y Mazacane. Esto es... ¡Qué juventud! No, pero esto... Ahí está. Pará, eso, 2011. Estaba Caro acá. Pará, ¿qué se puso con un libro ahí, con una carpeta? ¿Sabés que acá estaba Caro que...? Ahí tenías la lista, me acuerdo. Yo la revoleaba. Me la rompiste, la... La libreta verde llamaba. Este día creo que te entrevisté a vos también en una... no sé si en Chubú, ¿dónde? Lejos. Pollo, te agarró un tsunami. ¿Qué edad tenías ahí? Te agarró la tele, la tele. Vos sabés que si lo ves ahí, ¿qué tenía? 11 años, ¿no? No pasó tanto, ¿eh? No pasó tanto. Te caíste mucho a pedazos, Pollo. No, La tele. Te quejaban de mí de un año, pero me estoy dando cuenta que en 8, si llego a quedar así, me retiro la tele. En seis meses pará, me retiro. Chicos, me afecto. Yo quedo como el pollo, me retiro. Eso es verdad, estás sin barba. Me afecto la barba, me meto un blanqueamiento de dientes, soy 3 años menos. De verdad te lo digo. Tengo los dientes, el mate me mata. Estoy 3 años abajo. De verdad, no, es el pelo que lo tenía. El pelo, claro. Bueno, tengo una cara. Que lo tenía, pero por eso, es eso lo que... ¿Sabés que me está cuidando Moriarty? Me está cuidando Moriarty. Pará, estoy viendo la imagen. Este hijo de mil está nuevo, está igual. Está igual. Ponele imagen, mirá. Igual. Aparte, Manuel, en el automovilismo hay dos o tres más. Ese que siempre te rema la nota, entonces hay que ir a buscarlo siempre. En un momento se puso Ortiva, tuviste un año... Ah, no sé, de manera de remar juntos. El pollo venía con cada cosa, claro. Todos los fines de semana inventando algo nuevo. Me decía, vamos, dale. A remar. ¿Quién encaró a quién? Ella, creo. ¡Vamos! ¡Vamos a la humildad! ¿Se puede contar eso? ¿Cómo? Pasó tanto tiempo. No, sí. Mentira. Ni loca. Yo jamás iría a encarar a nadie. Quiero saber cómo llega este link acá. ¿Cómo llega esta pareja? Bueno, pero pará, ¿sabés qué es lo peor? Me encaró por Facebook. ¿Hay algo? Bueno, meto. Bueno, el tipo está corriendo las carreras. Los tímidos somos así. No tiene tiempo. Es tímido, loco. Ojo, porque hay mucho fake. Pará, y fue la primera vez que encaré por Facebook, ¿eh? Bueno, y te salió bien. Eso después lo vemos con el juez, pero... 100% efectividad. No, pero antes no existía nada. No había WhatsApp. Era el furor. Ah. ¿Vos lo conocías a él como...? Sí. No. ¿Cómo que no? ¿De dónde? Vos sos familia de pilotos. Apellido Oltra, si no conocés a los pilotos, me muero. Bueno, pará, hasta un punto. Yo conozco todos los viejos. O sea, vos conocés los... Sanata. Claro. Ok. Traverso, los Cocho López. O sea, yo vengo con la otra camada. Es como que los nuevitos después me quedé... No, nunca más, ni bola. No, y lo que me resultó extraño es que me aparece el mensaje, bueno, nada, no sé, viste cuando, chau, no contesto. A las 2 semanas de vuelta me escribe. Bien. Bueno, bien, no sé qué, tampoco. Laburo de mucho tiempo. Claro, ¿quién es este que me escribe? Tipo, le veo el icono, viste, un casco. Claro. Un casco de carrera y me llamó la atención eso, ¿entendés? Es como que tipo, no sé, raro. Ojo. Que te pongas el elemento de trabajo ahí. Sí. Y abre Manuel Moriarty. Suena. Ese corredor, no sé qué. Le metiste Google. Y entonces llamo a mi mejor amigo, a Flavio Crespo, que su papá era presidente de la CTC hace mil años. Del coso. ¿Cómo se llama? El TC2000. Hace mil años. Y digo, che, Fla, escuchá, ¿vos conocés un tal Emanuel Moriarty? Y me dice, sí. Digo, ¿pero qué? O sea, existe, contame, ¿quién es? Ah, no sé. Claro. Hubo una investigación de mercado, ¿eh? Epa. Y después un poquito como que, viste, ponés Google, hice como un estoqueo así. Y salió ganando. ¿Qué sé yo? Lo pongo en YouTube reply. También para ver cómo habla. Viste, como que hay muchas cosas. Ah, no. Tenés que saber. Antes, por el hola. Sabía todo. Es un espía. Llamó un amigo de la CIDE también. Me pinchó el teléfono. Llamó Stuso, claro. Pará, pero... No, pero viste, ¿ves la foto? A mí mi ex me encaró también. Todos en fotos somos todos divinos. Lo mismo. ¿Viste? Ahora, te quiero ver. Sí. Pará, pero vos, ¿qué estaba en tele? ¿Qué estaba haciendo en esa época? Más o menos. No, bueno, ese día que me escribió por primera vez, yo había ido a AM y él me pone,
estoy en la cama, muy dolorido, y de repente con ese te tono estoy viendo. Claro, ¿por qué? Con ese tono. Ahora vamos a prender el rubro. ¿Cómo con ese tono escribió? ¿Cómo dejarla? ¿Por qué con ese tono? Estoy en la cama acá mirándote por el puso. No, estaba así con un pancho y dijo, te estoy mirando. Te estoy mirando, estamos a M con un Matioli. No, pues me puso, estoy con una angina terrible hace 3 días sin cama y no hago más que ver tele. Y entonces, no me quería decir, me la paso viendo tele, ¿entendés? Es que me levanto todos los días hasta ahora. Era creo la una, ¿viste? Y bueno, y así fue. La primera vez que supuestamente me vio. El señor, bueno, obviamente ganó. La viste por la tele, pero ¿qué viste en ella como para lanzarse bueno. al Facebook? Increíble, porque hay que tener dos ex fuertes para decir hola, ¿qué tal? Papá, ¿no? Sí. O sea, ¿qué vio en ella? No, la verdad que, bueno, salió ahí, la vi, dije, qué linda. ¿Qué es? Qué linda, y digo, qué cara de buena, ¿no? Cara de error, buena. Error, ay, total, me ¿eh? Porque sí, te juro, lo que uno me vende me por me tele. ¿Qué, viste, la vi con. Tiene pinta de ser buena chica. Entonces, ¿sabes lo que hice? Lo llamo a un amigo mío, a Rosotti, y le digo... Hizo también esto. Bueno, Juanpi, claro, Juanpi. Lo llamo y le digo, che, la vi a Carolina Oltra en la tele, y le digo, ¿qué onda? Cantó, le digo... Juanpi ahí estaba con Ale Martínez, porque capaz hay un link. Claro. Le cantó, no, no le dijo. Okay. Ya estaba casado. Juanpi es el marido de Ale Martínez, en este momento están de vacaciones, fíjense en su Instagram, están boludeando por ahí. Claro. Y él la encaró por mail, porque no había ni Facebook. Antes, lo de él fue por mail. No, Ale Martínez. Ah, me muero. No. Es el amor de verdad, viejo. Claro. Él a su mujer, él a su mujer. Claro. Entonces le digo, vos que tenés más experiencia, ¿qué hago? Me dice, ya escribile. Le digo, ¿pero dónde? Buscala, ¿me entendés? Y claro. Entonces por teléfono y con la compu acá, y la verdad estaba con fiebre un día en mi casa, así. Ahí está, ¿viste? Y estaba muy enfermo. Y con la compu acá y empecé tiqui, 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 con el teléfono con Juan Pablo y que le escribo, que ¿viste? Y ahí arranca. Y pará, me intriga esto. Desde que le escribiste a verse por primera vez, ¿cuánto tiempo pasó? No, bastante. Ah, ¿bastante? Sí, meses. No, pero pará. ¿Ah, meses? Cuatro, cinco meses. Verdad, sí, y las chicas semana, de hoy en día estaban facilitas. Hoy viene muy rápido el mercado. Por favor. No. Tiqui, tiqui, a los 2 minutos estás haciendo. Dale, Chuma, pero quiero saber la contestación, por favor, te lo pido. No, las primeras dos, tres, nada. Pará, porque primero dijiste... Yo te voy a explicar, porque entre hombres nos vamos a entender. Por favor. Gracias, beso. ¡No! ¡Gracias, beso! ¡Me muero! ¡Es durísimo! ¡Me cortó el rostro! Pero el beso como que te da para seguir. Yo gracias a beso siento que... A mí también, chao, te limpió. ¡Gracias a beso! ¡No, te limpió! Claro, porque ya que te conté, imagínate que no te contesta directamente. ¿Entendés? Pasó de 20 días no contestar a gracias beso, por ahí me leyó. ¡No! Gracias a beso está diciendo, nos vemos el lunes. Lo que es la autoestima alta. Me gusta de los míos, es optimista. Porque a cualquier otro hubiese dicho la puta. Man, no me da ni bola, chaval. No, pero generalmente dejas un 3 puntos suspensivo. Igual, no sé. Qué maldad, gracias. A veces es maldad, viejo. Fíjate, algo más. Ponele algo, che, qué bueno, gracias. No. El que le interese, qué sé yo, a seguir insistiendo. Y si no, seguís insistiendo, chau, anda a buscarte otra. Entonces, gracias a veces fue para que siga. Qué difícil. Tiene razón, Pico. Pero necesitamos morir, tipo, Goto se retira. Que se retire. El viejo conocido, histeriqueo. Histeriqueo es la que te doy y te saco. Gracias. En el buen sentido, digo. En el buen sentido, que lo haces como para que el otro te siga buscando un poquitito más que te dé placer. De admiración y el beso. Si le sí, un alguito más. Es un alguito más, es como beso, claro, todo eso venda ahí. Es hermoso. Es hermoso esto. Es hermoso esto. Cuando ves el gracias beso, agarrás un poquitito de aire y después cómo atacás. Bueno, y no me acuerdo ahora cómo fue el contraataque, pero en un momento no respondía, ¿viste? Y digo, Felpa no responde. ¿Qué Felpa, pobre, que, y por ahí nos juntábamos a tomar un fernet y diagramábamos, ¿entendés? Organizaba el equipo. Es muy, claro. Es muy de grupo eso, ¿eh? Como el ataque de uno cuando ayudarle. Gente, porque entre uno solo no podía, ¿viste? No lo puedes ver bien. Aparte, cuando estás subnubilado con tanta belleza, es como que no lo podías ver. Igual para. Sí, pues. Entonces, es como que necesitaba apoyo, ¿viste? Claro. Y me acuerdo que le pusimos. Que me, ¿qué pasa? La paloma mensajera se murió en el camino. Sí, ¿viste? Una cosa así. Y ahí dio un jajaja. Sí, ja, claro. Claro. Medio raro, medio goma. Uno dijo tirar un chiste. Uno del grupo dijo. Sí. El chiste puede ser un genio o un boludo. O sea, chiste es plato mierda. Sí, bueno, pero responder un jajaja. Te tirás al lance. O garpa o chao. Es como...
y es que en realidad, claro, hoy es todo mucho más fácil. Hoy ves el Instagram y sabés dónde está y de última le caes en la puerta con carpa, caminás por ahí, ¿viste? No, no, sí, no, no lo digo. No, me pareció bastante nabo, por ejemplo, una foto. Upa, sos vos, ¿eh? Una veníamos bien. A ver, a ver. Que está tipo de espalda, como abierto de brazos. Y si tiene un lomo increíble. Copa. No, 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 pero... Ya como muy... La que tenés del trofeo con toda la gente, el público atrás. Bueno, sí. Como que esa... La tengo, esa poquito, foto. Mejor no, la vida de chiquito soñando para levantar la copa. Claro. Dije, aparte, que estaba, un poquito egocéntrico. Aparte estaba soltero ahí. No sé. Quiero saber tu cosito. ¿Qué foto tenías en tu fotito? Ay, no sé. En el perfil. Pero es como Facebook. Que siento como que las mujeres tienen más permiso en ese sentido que los varones. Ah. Para mí hoy todo es unisex. Para el hombre no. Como que queda más boludón, decís, ¿no? Sí, si a mí foto. El hombre que se está tanto mirando y tanta cosa me empalaga, no me gusta. Para mí es verdad. A mí me gusta el hombre que no se mira, que no le importa si le quedó el pantalón afuera o adentro. Más el macho, hombre. No sé, foto de WhatsApp de la cara no va. ¿De cara qué? Foto de WhatsApp es un paisaje, un ala de un avión. Sí, foto de WhatsApp de vos mismo no va, ¿no lo crees esto? No, en mujeres sí. En hombres. ¿Se entiende lo que voy? Tipo, foto acá como así. La foto esa que subo al Instagram. A ver, cada uno que tiene la foto. Y un paisaje, mirá. Mi sobrina. Pero ¿por qué? Una linda foto. La misma de hace... De esa vez. Esa tiene esa. Tiene la que le digo. Yo tengo a Messi... No vale borrarla, ¿eh? Estoy con mi sobrina. Messi, mirá. Pero ¿cómo saben que sos vos? No saben quién sos vos. No importa, sí, en mi WhatsApp. Esta es la espalda mía, la de mi sobrina con Messi. A ver. Yo que tengo. A ver, Juan está bien. Está, la Torre está bien, perfecto. A ver, Saba. Pero yo que tengo, fíjate. ¿Una guitarra? Mira esto. ¿Una guitarra? No, eso yo no. Yo te digo lo que tenés, Zabala. Yo te digo, Le yo quiero te mostrar digo. Algo. Es una guitarra. Mírense, miren dónde se está fijando Zabala, por favor. En vez del WhatsApp, en configuraciones se está fijando Zabala. Zabala tiene esto. Es un hombre mayor. Zabala tiene esto. Ah, bueno, el enano, está bien. Ah, está bien, a ver, Emma. Está bien, está bien. Ahí está, la misma de hace 9 años. A ver, Emma. El campeonato del 2009. Ahí está, ahí está. No está mal porque no se ve la cara. Estoy adentro. Está bien. ¿Las mujeres se puede ver qué tienen? ¿Se puede ver? Tengo, no sé, sí, obvio. Me gusta esto, ¿eh? Ah, yo no, la mirá la pata. A ver, alto. Mira. A ver. A ver. Está re bien, Anto, ¿qué querés? Y claro. Sí, pero espérame. Vos podés. Sí, una mujer y aparte... Estoy así. O sea, si no saca ella su cara... Bien, Caro. A ver, Pablito. Yo tengo sonrisa. Caro Ultra. Ese es mi messenger. Ya me gastó Zabala a mí. ¿Qué tenés, Pablito? Para cuando tenga hijo, tengo la mía, porque si no, ¿cómo sé que estás hablando conmigo? ¿Cómo sabés? Está el banana así apoyado. No, Bueno. Pará. Peor que en una guitarra. Estoy apoyado en un auto que ni es mío, o sea... Apoyado en un BM, tipo... No, sí, pará. Ay, no, no, eso no va. El único viaje que metí, che. La baja, no lo tengo a Pablo. No, de cosas no. Sí, boludo, fíjate en los grupos, de último. Pablo Maravilla, te tengo como Pablo Maravilla. Pablo Maravilla. ¡Ah, no! Pará, te digo que no la cambié encima. Pará, me la rebanco. Pollo, me gustaría que Manuel opine. Pará. Un tipo desconocedor de auto que está en el rubro. ¿Qué ves una foto así, pibe así? Con un mega auto atrás que no es tuyo. Que no es mío encima. Pará, una vez que viajo me sacaron una foto. ¿Qué? Claro. Es la única foto que me dijeron, qué bien saliste. Dije, bueno, la pongo, ya está, la pongo WhatsApp, tengo dos fotos, la única que salí bien. Che, pará, eso a mí me interesa, en una mujer no va, me en la mujer sí, pasando. Para mí un hombre queda gozado. No, sí, la mujer sí. No, dígame la posta. Para mí, sí, la mujer va, para mí, sí. Para mí real. Cuando tenga hijo voy a poner el mina joven, soltera, ¿qué foto vas a poner? Claro. 20 años. O un perro o eso. Si no tengo perro. Va la de cara y qué sé yo, no va con el traste en primera plana. Para mí es demasiado esto, siempre estoy sonriendo. No, como divina. Que, demasiado foto de cara. Los grandes, lo más grande, nos llamaron, hay gente más grande, ¿no? Pero de ponemos foto sobrino, hijo, pero va cambiando. Va cambiando. Sí, va cambiando. Che, ¿sabés qué, Pablo? ¿Qué? No sé qué juego trajiste, pero ¿te podés preparar un juego? Sí. Que sea con una pizarra, que ya lo hicimos varias veces. Hasta yo jugué a este. Y los chicos, todos jugamos hoy. ¿Todos? ¿Cuántos se conocen en la pareja? ¿Te puedes pensar una simple pregunta de algo normal? Armamos rápidamente. Me gustaría saber. Sí. Armamos. Perdón, ya arrancamos el juego con no saber cuántos años vamos. No, pero es importante. Está nervioso. Entré acá al piso. Entraste. Sí. Toda la gente que está acá atrás, que no se ve. ¿Y cuántos niños tienen? Dos. Yo tengo dos. El segundo con él. El primero, mi hija, con el papá de mi hija, que es Freddy Villarreal. ¿Y cómo se llevan? ¿Se llevan bien? Sí, súper. Súper. Muy bien.
Sí, y sí, la experiencia sí. de padre. Este, no, no, este es un padre hermoso. Wow, me él pegó una. Un bombón, no, mirad, mi papá. Mirad, sí, es como me tiraron un piano en la cabeza, ¿viste? Me aplastó. Qué lindo. Embobado un 100%. Sí, te volvés loco. Pero ¿tiene el enano? 2 y 8 meses. Sí. Ah, qué chiquito. Está la misma edad que. Ahí está Jasmine. También tiene 3, sí. Mirá, ese es Has. Mirá que. El cumple número 9. Has 9. ¿Qué tiene hoy? ¿Cuánto tiene? 9. Wow. Ah, sí, no, ahora, 24 agosto. Tengo uno de 3 años y un par de meses y otro de 1 año y 6, 7, 8 meses. Qué lindo, quilombito. No, pero es lindo cuando ya le hablas, ¿no? Y te entiende y te tira cosas. No, te volvés loco, te volvés papá. Cuando te dice papá, se te cae todo. Pará, y ve también, a veces en las historias de Caro veo que a veces ve la carrera cuando no viaja. Y dice, eso es una genialidad. ¿Auto de carrera, papá? ¿Está el auto de carrera? Hablan en neutro, por favor. Hablan en neutro, por favor. Por soy luna y todas esas cosas. Te lo juro. Adiós, te dice. Adiós. Lo siento, te dice. Lo siento. No, te morís. La primera vez que lo siento fue mortal. Ay, qué gracioso. Sí. Cada vez salí. Mirá, va. Manuel, y por verte en las carreras, todo que te identifica, me imagino, con los autos, ¿te pide autitos? ¿Le gusta estar con los autos? Sí, sí, le gusta, le gusta. Le gusta estar todo el día jugando con los autos. Ah, bueno. Igual, la verdad que si me decís, ¿te gustaría que sea piloto? No. No. A mí me dice lo mismo. ¿Te gustaría que algún día, si tienes un hijo, sea tenista? No. No, no, no. No, no. ¿Por qué? ¿Por el sacrificio, chicos? No, ¿por el sacrificio? Porque sabés lo duro que es, ¿viste? Que disfrute de otras cosas. Sí. No sé. Sí, sí. A mí, personalmente. Sí, sí, sí. Igual, yo Mariano pienso lo mismo. Sí. No, yo lo mando, ¿viste? Va, no lo mando a ningún lado, pero prefiero que juegue al fútbol. No sé, es como que. A veces me dice, Mariana, mi mujer me dice, pero jugar, no es que no tengo ganas, pero no sé. Salvo que te lo pide. Quieres meterlo en la cabeza. Meterle en la cabeza. Te lo pide. 10 años, te lo pide. Ah, ¿viste? Obvio. Pero digo. Por ahí él te ve todavía a correr. A mí mi hijo no me vio en una cancha de tenis, no tiene ni idea. Claro. O sea, es diferente. Te vio cuando te retiraste, cuando te pisaste. Gritaba, ¿qué haces ahí? Me gritaba, ¿te acordás? Sí. Me vio entrar a la cancha y me decía, ¿qué haces ahí, papá? Te vio cuando te tiró la cosa. Bueno, pero ahora cuando empiecen a jugar, van a ver todo. No, obvio. Pero sí es verdad cuando lo ve. Bueno, vos por ahí vas a seguir corriendo. Lo llevas a una carrera, el pibe ahí ya se vuelve loco. Pero te morí. Claro, te morí. Aparte. Eso ves, ¿entendés? Este pierde la vida también. ¿Qué niño qué tiene? Pero los dos son facheros. ¿Estás conduciendo, Caro? Sí, estoy en Somos Zona Norte. Lo enganché un par de veces. Sí. Lo enganché un par de veces, lo tengo. Bueno, el programa que se llama San Isidro Hoy, que hacemos... Nada, es un programa de actualidad de San Isidro, en donde contamos todas las novedades, inauguraciones, hago entrevistas a personalidades de locales y mostramos un poco de todo. Nuestro amigo, así el intendente. Sí, Pozo. Nuestro amigo, el intendente. Pozo. Nuestro amigo, Gustavo amigo Pozo. Amigo del Pollo, lo tenía mandado la mano. ¿Qué fueron? ¿A jugar al fútbol? ¿Algo hicieron? No, yo tengo mucha relación con Gustavo, pero justo porque el otro día él se reunió. Pero tengo buena relación. Soy de San Isidro de toda la vida. ¿Entrevistaste, imagino? Sí. Sí. ¿Eso sí, es un fragmento del programa? A ver, sí. Eso San Isidro Hoy, sí, esto. Muchacho, está lindo esto, ¿eh? Ahí de la catedral. ¿Qué días va el programa? Los sábados a las 8 de la noche. Okay. Competía con nosotros, Juan. Sí. ¿Eh? O sea que nos sacaban reír. Igual se ve en Zona Norte, o sea, es como el canal de Zona Norte. No, pero viste que este en Somos está en todo Somos Zona Norte, Somos Zona Sur, Somos Ushuaia. Hay muchos Somos. Sí. Yo igual engancho el de donde sos. Esta es como la apertura, Caro. Sí, bueno, esa es la vieja. Hay una nueva, chicos. Cuídense, por favor. Ahí está. Pero está bien, ahí está. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta conducir mucho, no? ¿Te sí, gusta? Me gusta mucho entrevistar. Me encanta. ¿Qué te tocó entrevistar así? Bueno, dijiste Pozo, obviamente espectacular. ¿Te gusta entrevistar me gusta entrevistar, qué sé yo, entrevisto a... ¿Pero va cualquiera o a personalidades? Sí, no, nutricionistas, por ejemplo, al hospital, entonces que me cuentan. Ah, muy bueno. Divierte mucho toda esa parte. Sí, sí, sí. De la vida cotidiana. Preguntas y respuestas. Claro. Sí, conseguimos una... Colo, pasame una lapicera, por favor. Que Pablo no está activando, ¿no? On fire. Tira. Ahí va. Es otro juego, es otro juego. ¿Esto qué es, un juego? ¿Qué vamos a hacer? ¿Papelitos? Cuando sí, se le ocurre algo y... Sí, sí. A ver. Vamos a poner acá. ¿Qué va a poner? Emma. Vamos a poner Saba. En orden lo estoy haciendo. Vamos a poner Pollo. Pico. Anto. Lo ponemos en un vaso, lo elegimos y vas a tener que entrevistar al que te salga, ¿dale? Un ratito. A ver, ¿qué bueno, pero pará, no tengo ni bio de... No importa, es así, estamos improvisando. Esto es un casting para un laburo que sale en Estados Unidos para... Bueno, dale. Y hacemos un íntimo, nos vamos todos. Entrevistadora de Jimmy Fallon. Te dejamos en el living, ¿eh? A ver, che. No. Oye, mirá. ¿Qué hace? Es la Copa del Mundial. Pero mételo acá. Lo hicimos un día, ¿te acordás? ¿Lo hicimos con qué lo hicimos?
Para Ailén Mechaga. No, que no, no salió también, que nos dieron con todo. Pero pará, lo gracioso fue que lo entrevistaron al Pollo y le dijeron, ¿Pollo algo? Y el Pollo dijo, sí, bueno, estoy muy contento. Arrancó a hablar, ¿te acordás? Alguien que me quiere ir por el lado de la mujer y todo eso. Dijeron, ¿cómo estás? Bien, bueno, muy contento. La verdad. Bueno, Antito, por favor. ¿Yo saco? No, ¿por qué? Ella tiene que sacar aquí en entrevista. Ah, bueno. ¿Cómo te cambias? Igual yo no juego, porque si no, de mí sabe cosas. Claro. Te está entrevistando. Pero pará, yo tampoco tengo información. No vale. Igual no te estamos castigando. Cayó un invitado de lujo de Pico. Último. ¡Vamos! ¿Cómo no vas a tener información? Hay información para Pasá ahí, te quedás en el living con Pico Mónaco. Tranquila, vos sabés que no sé si la producción te pasó de las cosas que podés hablar y las que no. Pará, porque... No, yo no sé nada, por eso. Esto es como todo improvisado. A ver. Uno, pará. Hay una serie de filtros cada vez que yo pido entrevistas. Estoy sola. Es tu momento. ¿Viste cuando Pampita se va? Pampita Online que se va a su rincón. Pero para Caro tendría que presentar. Bienvenidos con Sí, hoy el invitado. Pará, yo iba a decir. Dale. Bienvenidos a las tardes con Carolina. ¡Por KZO! Bueno, muy bienvenidos. Me encanta un nuevo programa. Estoy acá con mi primer entrevistado. Este es el primer programa, así que estoy un poquito nerviosa. Téngame paciencia, por favor. Pero bueno, tenemos un entrevistado de lujo realmente. Él está en boca de todos. Mirá. En boca de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablan todos los... Todo afuera. Hablan todos. Pero ahora estaba sola. Te venís muy bien. Pero viste que los programas tienen afuera. Es la voz. Vean, te sigue. Son los reidores. El Marian sería. El Pico Mónaco. Bueno, está en boca de todos. Están hablando todas las revistas, todo. Bueno, está en el auge de su nueva carrera también, podríamos así decirlo, ¿no? Como conductor también. Gracias. ¡Pico Mónaco! ¡Pico! ¡Pico! Contento de estar en una sección acá en el programa con amigos así. Bueno, gracias por el recibimiento. Estoy un poco nervioso también en la primera entrevista que estoy dando. ¡Tanto! Y también tenés un poquito de miedo porque como sabés que no tengo censura, complicado. Justamente hablé con producción antes de la nota y pedí cierto... Tenés dos preguntas. ¡Toma, claro que hay! Está muy bien. Bueno, yo quiero saber, Pico, en realidad te voy a hacer preguntas que fui preguntando anteriormente en mi Instagram. Entonces la gente, son preguntas de la gente, no son preguntas mías. ¿Preguntas de la gente? Sí, preguntas de la gente. Entonces, por ejemplo, la gente quiere saber qué hace Pico un fin de semana. ¿El fin de semana? Ahora que ya no... Toma birra. Ahora que ya no juego al tenis y quedo estresado por la televisión, descanso. Tomo mate, miro televisión, me gusta ver mucho deporte en vivo. Fútbol, tenis, fútbol americano. No salgo tanto. ¿Y, pero... y generás momentos con amigos y todo eso? Más en con amigos, con mi pareja, con los hijos de mi pareja. Sí, la verdad que la paso bastante bien, trato de estar relajado. Voy a Tandil, a mi ciudad. Qué lindo. Veo a mis sobrinas, que las extraño mucho. Así que bueno, una vida un poco más tranquila, mejor. Bueno, bien. Carolina. Igual, pará, te puedo decir algo. Cuando dijo, voy a leer las preguntas de la gente, dijo, ya. La mano. Dijo, acá voy con todo. Ah, pero tiene cancha. Buena, Caro. Pará, ¿cuántos años hace que haces? Sí. Muy bueno. Tiene mucha cancha. ¿Viste cómo presentó? Y aparte que Caro, viste, no es... Esté en el programa, este no es una mina que necesite disparar, ¿viste? Me parece que, ¿viste cómo es este programa no, o sea, capaz se sienta ahí alguien que tiene una noticia, lo están buscando los medios, nosotros le preguntamos cómo está, me parece que es lo que hay que hacer. Sí. ¿Ya está el juego o no? Sí, venga el juego porque estamos nos quedan 5 minutos, Pablito. Vamos. Juguemos. ¿Eh? Algo armé. Ah, pará. ¿Querés que juguemos a lo de las parejas o...? Vení, trae opciones. No, porque, porque habíamos preparado, el juego de las palabras, pero con palabras. El de las palabras de automovilismo. En la pareja. Sí. Si no, te armé uno rapidito. Hacé ese que tenías vos, dale, que está bueno. Por favor, el de las palabras me gusta. ¿El de las palabras? El de las palabras. Bueno, vamos a explicar. Es muy sencillo, lo explico. ¿No te querés sentar ahí? Sí. ¿Qué le pasa? Es como cuando estás esperando al bondi y que estás apurado. Pará, dos segunditos. Saba, vos que siempre le criticás el look. ¿Cómo lo ves hoy de look? Quiero saber. Está bien. ¿Está mejor? No, pero tuve una charla después del programa. Le dije, no vengas más con esa camiseta de 22 años, surfer. No existe. Sabes vestirte bien, de verdad te lo digo. Pará, tenés que... ¿Qué tenés abajo? Abajo. De Zeppelin. Pero abajo, porque... No, abajo, no importa. Abajo no importa. Ya le dije. Reas.
Vos también, pues, le vamos a traer unas camisas para que el tipo... ¿Cómo le vamos a traer una camisa? Sí, esto es verdad. Sí, me tiene alguna camisa. Vamos en una feria americana, le vamos a comprar 20 camisas. No me traiga la que te parás como esta. Está bien vestido. Hoy. ¿Sabes lo que es? Ah, pues yo me veo muy bien. Las camisetas. Me envía así hasta la panza. No me defienda que... Después venir con culo zapán, con collares bien. Es más o menos. No me defienda que hoy estoy bien nada más. Sí, o sea... Bueno, vamos al juego. Bueno, el juego es muy sencillo. Vamos a hacer... Tres parejas de 12 se van a jugar en pareja. Acá tenemos una y acá tenemos otra. Lo que vamos a hacer es, una de las parejas se pone el auricular con música y el otro le va a ir diciendo palabras. En este caso, preparamos palabras de automóvil que tienen que ver con el automovilismo. Y lo que hay que hacer es tratar de adivinar lo que está diciendo el otro, ¿sí? Arranca una pareja que no sean ustedes para que lo vean el juego. Está buenísimo. ¿Quién arranca? Dale. Arranca ustedes dos. Anto. Vamos. Dale. No. Vení acá, yo hablo. Vamos un tito. Si no, perfecto, dale, va. Anto, hoy sí, hoy que no tomé vino. Muy buena leyendo, pero la otra vez... Y tenía vino arriba. Sí. Ahora, ¿cómo va a venir con vino arriba? Ay, esto me gusta que lo digas filtro antes, la tarde. No, pues fue una cata la tarde, vino mañana. Abrí la cata. Ah. Bueno, la música está a fondo, ¿no se escucha? Sí, está a fondo. Nada. Anto. Bueno, pará. Dame las palabras. Sí. Bueno, vamos. No, está fuerte. Escuchá, pará. Un minuto tenemos o 30 segundos. ¿Qué dice? 30 nada más. Sí. No vale saltear palabras. No. Chicos, no vale saltear palabras. O sea, si no adivina, cuando acabamos, tengo que seguir tenés con que esa. Tenés que pasar por todas. No es. Porquería. En orden. ¿Por qué? Cambio de reglas. ¿Por qué este me lee? No, porque ¿sabes qué hace? Porque yo imprimí todo junto. Y este, ¿sabes qué me hace? Me lee una de acá. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? No, pero... Un tipo preparado te viene con 70 palabras. No, hay un montón. Hay un montón. No, hay un montón. Bueno, ¿sabes qué puedes hacer? Saltealas, pero en orden. No leas de abajo, ¿entendés? ¿Cómo se saltea? No, hay un montón. No, estamos bien, estamos bien. Anto, son relacionadas al automovilismo. Más atrás. Estamos dejando un bondi. Ahí. Un bondi, ¿viste? ¿Está bien la música? Espera. ¿Listo? Vamos. ¿Va? Neumáticos. Neumáticos. Bien. Amortiguador. Otra vez. Amortiguador. Amortiguador. Bien. Bien, vamos. Quedan 10. Frenos. Flecos. Frenos. Bien. Puerta. Puerta. Bien. Luces. Luces. Bien. No. Autódromo. Tiempo. Ahora sí. Cinco, cuatro. Muy bien, Antonella. Vamos. Muy buena. Dame el lápiz. Para. Cinco. No, me se ve mal. Dale, Saba, Yo estoy para hacer eso más. Ah, dale, dale. Yo te digo. Muy bien, ¿eh? Para muy bien. Vamos, Piquín. Tengo mucha fe. Yo lo digo. Sí. Está bueno. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Esta salió o no? Che. ¿Está fuerte? No, de luces para abajo. Anto, ¿tenías la música? Sí, me está cargando. Estaba bailando ahí. Yo te hago otra. No, que la música está fuertísima. Sí, no, te deja aturdido, vas a ver. Anda bien lejos porque Zabala grita mucho. Y Zabala grita. Música de mierda. Pero igual se escucha nada. Bueno, ¿listo? Es fuerte, está fuerte. Te bajo bandera, ¿listo? Tiempo. Anto. Ah, perdón. Bajo bandera. Va. 30 segundos. Autódromo. Autódromo. Bien. Hasta atrás, Zabala. Carrera. No, autódromo. Carrera. Boxes. Boxes. Promotoras. ¡Ay! Pero paraguas. Paraguas. Sí. No, pero no. Bandera. Bandera. Muy bien. Motorhome. ¿Está escuchando? Motorhome. Sí. No, está fuerte la música. Sí. Tiptronic. Tiptronic. Tiempo. Pasa que... No, pará. No escuchá siete, nada, conté yo, es siete. Bueno. Siete, Pablito. Relacionó todo el automovilismo muy fácil. Cuatro o cinco hiciste yo. Cinco ustedes, siete los chicos. Pero no, es que... Los chicos hicieron más goles, fleco. Y es obvio que no es fleco. Sí, pero el pollo sabe automovilismo. No, él no modula, así que hablo. No escucha, la adivina igual. Pensaba, habla Carolina. Emanuel. Bueno, hicimos como siete. Siete el pollo esa bala. No, lo que pasa es que hay que relacionar el automovilismo y ese es más fácil. Igual autódromo la choríe, pues ya lo había escuchado antes. Bueno, vamos. Ay, pero son re difíciles las mías. Bajo bandera. Hicieron trampa. Lo peor. Baja bandera, picó. Segundos a partir de ahora. Largaron. A ver. Maniobra. Vale. Ay, no. Se ríe, ma. Maniobra. No, dale, Manuel, no, dale, claro, pareja. Decile otra. Decile otra. Mírame. Choque. Gomera.
competición. Bien. Bien. Ambulancia. Ambulancia. Bien, quedan cinco. Matafuego. Matafuego. Bien. Bien, quedan tres. Bombero. Bombero. Bien. Traje. Tiempo, tiempo. Tiempo. Era re injusto. No, no, pero espera. Hay un ganador. Maniobra, anda a adivinar. Maniobra era. Pará. Pero hay empate en el segundo puesto. Chicos, no. Ganamos con Zavala, pero el desempate lo van a hacer ustedes dos porque garpó. Claro. Arranque, Carlos, ya que está ahí. Bueno, dale, que arranque. Está malo, que le arranque. ¿Sigo con este? Bueno. Sí. Dale. Sí, Emma es muy bueno riéndose. Emma es el peor compañero de... No, no, de Río. Pará, regaló 15 segundos riéndose. Pará, es verdad. Es que la primera no... Imposible. Regaló 15 segundos riéndose. Está muy bien. Vamos de nuevo. 30 segundos viene, a partir. Pará. No vale correrse, ¿eh? ¿Listo? Ahí. Va. Tiempo. Casco. 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 Cinturón. Cinturón. Bien. Médico. Trofeo. Trofeo. Buena. Sigo con la primera. Neumático. Neumático. No importa, Amortiguado. Puerta. Puerta. Pero son las mismas de antes. Son las mismas. Bueno, pero la primera. Chicos, padre, acá había más. Vení autódromo. Claro, no. Vení autódromo. Claro. Pero la... Ahí está, pero Pablo. ¡Qué boludo, mami! ¡Pero están atrás! ¡Ay, bueno! Espera, espera, tiempo, tiempo. Segundos afuera. Venía muy mía. Bien. Pará. Mala yo mía. Le daría 15 pará. Segundos con 4. Yo le daría 15 segundos y las repetidas no. Por eso. Claro. Digo, 4. Es mala mía, 4. Pero porque estaban atrás. Es que seguí porque no... no sí, sí. Mala mía. ¿Cuántas venían hasta 15? Estaba chequeando. 4. Venía muy bien. Venía bien. Vamos, 15 segundos. Listo. Estaba chequeándole el acá. Manejame 15 segundos. ¿Otra vez? Vamos. Ya pará, sé que tienen 4 hasta ahora. No. Son 4 respuestas correctas en bien. 15 segundos a partir de ahora. 15 más. Familia. Familia. Mirame, bobo. No me mira. Se apagaron la música, se reían por no, no, está escuchando todo. No hacía falta que te vi. Escucha, vos ahí cuando dijo familia, miró para que no dijo familia. Mira, avisá. Ay, vuelta. A ver. Venía la pensé que dejaban ganar al invitado. No, no. No, digamos que cae ganar acá. Moriarty 5. Hablo y no me mira. Me estaba escuchando. Pero escuchando que tenés música. No, pues, no la música. No, no la música. Se corta. Por eso digo familia. Puede fallar. Familia. Vamos, dale. 15. Voy por otro. 5 van hasta ahora. Equipo. Equipo. Copa. 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 Público. Público. Asado. 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 No, no vale gesto, ¿eh? Vino. Freno. Tiempo. Vino. Tiempo. Ah, está bien, está bien, está bien. No tiene que ver el vino con... Ah, porque bueno, está bien, el encuentro. El asado, el automismo, todo. Bueno, bien, Anto, bien, sí, sí, sí. 7 tenemos que hacer. Está bravo. Está bravísimo. Bueno, tienen 7. Sí, está fuertísimo. ¿Qué hace Anto? Sí, sí, obvio, ay, estaba así. ¿Anto? ¿Anto le dio un peso a los nombres? No, 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 ahí no la vino en el... Pará. ¿Listo? No se escucha. Va, ¿no? Pará. Más atrás, Anto, más atrás. ¿Más atrás? Sí, sí, porque... ¿Por qué? Porque es lista y se escucha, si no. ¿Era un penal? ¿Voy? Avisen, dale. ¿Listo? ¡Ya! ¡Familia! ¡Familia! Periodista. Periodista. Bien. Equipo. Equipo. Sí. Gorra. Gola. Gorra. Gorra. ¡Qué pesadilla! Público. Público. ¡No! Ahora. Asado. Tiempo, 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 no, 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 no,
Pero es el más rápido del mundo, fue. Ganadores, sí. Bueno, chicos. ¿Cuánto duró? Miré. Primero Pollo Saba, segundo. Caro y Emanuel, tercero. Este es el único living que... Muy bueno, Pablito. Es el único living que arrancás ahí, pasás por acá, te quedás acá. Va rotando, invitada ahí. Se queda acá. Vos sabés que yo me voy. Es más, vení, Emma. Despide el programa usted donde están los conductores. Vení, pasá ahí. Sí, toma. Quédate ahí. Ah, claro. Chivo y cierran el programa los chicos. Cierra la conductora. No, cierra la conductora de la sección. Bueno, yo y su panelista. El conductor le va. Nosotros somos los panelistas de Caro. Sí, exactamente. Novactip es dermocosmético, seguro, confiable y de alta eficacia, con conceptos innovadores e ingredientes de última generación para hombres. Es buenísimo porque no tiene olor a nada y te mantiene impecable. Me encantan, son buenísimos. Si querés conseguirlo, llamá al 1568266778. Buscanos en Instagram. Tenés un producto Novactip para cada necesidad de tu piel. Consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novactip que tu piel necesita. Hoy te mostramos Novactip EAA, nueva y exclusiva forma de vitamina C, mucho más estable, mucho más activa y de mayor penetración, con resultados muy superiores a la tradicional vitamina C. Gracias, Caro. Gracias, bueno, gracias. Gracias a ustedes. Ahora somos sus invitados. Bueno, gracias a ustedes por venir, ¿eh? Me encantó. Nunca habíamos sido un programa los cuatro juntos. Nunca jamás. Bueno, vamos a pensar más jueguitos, pues. La verdad que está bueno este jueguito con la pareja. Está bueno. Sí, gracias, Emma, también, ¿eh? Bueno, el productor de... ¿Viste? Bien. Hay que mejorar. Tenemos que tener las planillas mejor preparadas para... Vamos a mejorar eso. Antes del corte, ¿no estaba lo de Guido él? ¿En la tribuna de Guido Casca? ¿Es el de Papita? Ah, de ahí Papita, desconocido. El que comía las torres. Papita, sí. Hay que comer, chicos. Ponele a Moriatis. Pará, yo sé que no vamos, pero me voy a... Ponele a Emma, que quiero que veas el video de la torta. ¿Lo tenés en puerta? Por favor. Claro. Quiero ver ese video. No, quiero que veas algo de Moriatis. No vas a empezar a amar. Poné el video de la torta. ¿Puede ser? La verdad, un acierto tu marido también, ¿no? En la tele. No, el de la torta. Quiero ver el de la torta porque a Emma le va a gustar mucho esto. ¡Atención! Papita también. Aprovechamos. Gracias, chicos, por haber venido. Gracias a ustedes. Pará que quiero que vean ese video. Nos vamos con ese. Nos vamos al corte. Nos vamos. Pegado con el... ya está Manu Guija. Mirá, ahí está. Mirá. Con mi mujer en Perú Beach cuando recién nos conocimos. Sí. Es un amor el de la torta y Pablo. Tiene dulce de batata. No, terrible. No puede hablar. Saca cualquier quilombo estas torres. Ponelo a pleno, por favor. Salva de cualquier quilombo, dijiste. Y saca los problemas. Todos. ¿Que vos tenías un día bravo? Como cualquiera. Pero me olvidé. ¿Te lo olvidaste? Se te iba... Me borró el día. Completo. Claro, es como era el... Como... No me acuerdo nada hasta esta torta. Todo empezó en esta torta. Vaya. Qué dulce. Es espectacular. Buenísimo. Bueno, gracias, chicos, ¿verdad? Gracias. Corte, y a la vuelta ya viene Manu Guija, ya está el querido Maxi Guione, que está presentando una película, ya estrenó ahora el teatro con Nazarena Vélez. Vamos a hablar un poquito de todo en este feriado, no sé ni qué día es, pero acá está por la ¿Quieres un bronceado intenso y de apariencia natural? Te presentamos Sol Pleno, el sistema líder de bronceado natural sin sol. Las lociones contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel. Y se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera, evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresá a solpleno.com o llamá al 4553-6921. Sol Pleno se renovó para vos. Disfrútalo. Bien. Antito lo va a decir una vez más porque salió sin audio. Así que como lo sabe de memoria, acá me dice el señor productor, ¿está pasando de memoria o no? Sí, obvio.
Va de vuelta, segunda vuelta. ¿Quieres un bronceado intenso y de apariencia natural? Te presentamos Sol Pleno, el sistema líder de bronceado natural sin sol. Las lociones contienen una sustancia 100% natural con una nueva tecnología que intensifica el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel. Y se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera, evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresa a solpleno.com o llama al 4553-6921. Sol Pleno se renovó para vos. ¡Disfrútalo! Seguimos con este gran programa de Con Amigos Así. Vamos a presentarlo a él. Es nuestro, es exclusivo de Con Amigos Así. ¿Querés viajar? ¿No sabés a dónde ir? ¿Cómo viajar? ¿Querés enterarte de las cosas que suceden en el mundo? ¡El señor Manu Wicca! ¡Te va a contar! ¡Oh! ¡Buena presentación para el Manu, eh! ¿Cómo andas, Mariam? Crack. ¿Todo bien? Me gusta que después de los temblores de las redes digitales los pueda presentar con tanta alegría. Después de que le dio... ¿Pudrió? Volvimos. Ya está Maxi. ¿Está bien pronunciado Guione. Ya está Maxi acá, que nos va a hablar de su peli, que nos va a hablar de la obra de teatro. Actor, pero de raza, actor de mucho tiempo. Ya está acá en el estudio. Y una cosa más. Amigo del señor Mónaco hace años. Sí, vi un abrazo fundido con Mónaco. ¿Cuántos años hacía que no veíamos? ¿10? Wow. ¿Más de 10 años? Sí. ¿Más de 10? Y vos podemos contar porque nos conocíamos, pero bueno. Quiero saber. Y una cosa para la gente, que siempre decimos que este es el living de nuestra casa. Bueno, fíjense, acá hay agua, mate, Anto está tomando un té. La llave de los autos. Lo digo para galletita. Es un programa, estamos en su casa. La mitad de una galletita. ¿Viste cómo estás medio corto, que no tenés una galletita, que agarrás lo que sea? Sí, agarrás un cuadrito. No hay hambre adentro. ¿Qué haces, Manu? ¿Bien? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Te extrañamos, loco, vos. Estuve cuando fue el viernes. Bueno, te extrañamos igual, que no puedo. Me encanta. Nos gustaría que vengas todos los días por nosotros. Vamos a hablarlo. Yo me levanto a la mañana y extraño los chicos. Es un grupo de amigos. Tal cual. Te traje, porque me lo pidieron mucho la gente en las redes sociales. Consejos, tips y curiosidades para viajar a Asia y Oceanía. Ese lugar del mundo pareciera estar lejos, pero no tanto como uno creería normalmente. Les pregunto a los viajados y le pregunto a Manu. ¿Es Asia y Oceanía un lugar para meter tu primer viaje? ¿En pareja o solo? No, la tiro. ¿Primer viaje? ¿Te animás a un Asia y Oceanía? Para mí, primer viaje a Estados Unidos, Europa. Sí, o Río Janeiro, por ahí. Quiero saber, Yo estoy diciendo el viaje grande. Si hay libre... El viaje grande. Libre K. Hace poco le dije a un amigo que ha viajado a Europa, Estados Unidos, y tenía que hacer un viaje. Me dijo, estoy entre ir a Australia e ir a China, a Hong Kong. Me había escuchado a mí que yo había a Hong Kong y le habías contado un par de veces. Le dije, sin duda, pero ni lo pienses, andate a Hong Kong, le dije. ¿Sí? Los dos son grandes. Se fue a Hong Kong, me llamó allá y me dijo, es el lugar más extraordinario que conocí. Espectacular. No conozco todavía Hong Kong, pero... A mí me pasó eso, personalmente... Me rompió la cabeza y a él le pasó también. Sí, pero todo Asia. O sea, yo estuve en Japón, estuve en Tailandia, en Vietnam, en Nueva Zelanda. Y los cuatro países con sus cosas diferentes de cada uno, la verdad que te vuela la cabeza. Es totalmente diferente. Digo, Japón es una ciudad, un país increíble. Traje videos de Japón míos de hace unos meses que estuve allá. Porque hay curiosidades. O sea, arrancamos con Japón, que tengo bastante. Dale. Vamos. Porque estuve hace muy poquito. Por ejemplo, en Japón está prohibido fumar en la calle, en muchas ciudades. Pero sí se puede adentro de los restaurantes. ¡Rarísimo! Hay video que acompaña. Ahora vamos. Porque el restaurante dice acá, yo te dejo fumar. Claro. Fumar. Por ejemplo, esos lugarcitos que ves ahí que dice smoking area. Lugarcito para fumar. En los aeropuertos, ¿qué hay? En la calle. Son organizados los pibes, ¿eh? Bajalo un poco, es tremendo. A ver. Naturalizadas, como por ejemplo fumar en la calle. Sin embargo, acá en Japón está terminantemente prohibido y si lo querés hacer, tenés que venir a lugares reservados como este para no molestar a las personas que transitan libremente por la calle. Está la cara. Esto cuando tenía solo bigote, tremendo, hace un par de meses. ¿Ves? Esa zona, ahí es donde fuma la gente. No es en todos los. En todas las ciudades así, pero en la gran mayoría hay multas de 30, 40, 50 dólares, o sea, pasado, ¿no? Digo, en la moneda local. Por fumar en la calle. Es como... Mirá. Si acá, no sé, estacionas mal en una central. Perdón, en los aeropuertos estás encerrado acá. Los del aire libre, ¿tienen como algún tipo de extractor o algo que te chupa el humo? Totalmente. Sí. Tienen. Al aire libre también. Fíjate esa foto. El tipo... Yo no fumo.
estaba al lado mío, yo me estaba tomando un café 8:30 de la mañana, no, me fumaba muero. Al lado. Fíjate, sí, no. ¿Entendés? O sea, vos cuando vas a un restaurante, dice acá, esto es un smoking area, o sea, vos sabés que... Obviamente, hay smoking area, hay. Smoking area, sí, sí, se puede acá. Ahora ponemos el restaurante con Maxi. Esto es como en Japón. Pero pará, esto es increíble, es raro. Es raro, es como... Bueno, pero... Es como que lo prohibís y no lo prohibís, pero bueno... Es que, tenés que es como para que... no molestar a la gente. Vos decís, ok, querés fumar, está bien, pero no me invadas a mí, andate a un sector reservado. Sin embargo, en un restaurante... Es raro la Es derecho de admisión. Es raro, es raro. La verdad que es muy curioso. Bueno, por eso me llamó la atención. ¿Sabés que habría que ver a cuántos restaurantes están autorizados a que se fume? A varios. O sea, yo entré a varios y la verdad que la gran mayoría. Sí. Igual para los japoneses facean como locos. Total. Pero no solo el bar tipo para tomar un trago o para tomarse un café. El restaurante para comer sushi. La gente está fumando de al lado con los platitos, viste, que te pasan moviéndose constantemente, que está buenísimo. Pucho, o sea, olvídate. A mí me pasó, y no sé si tiene que ver con esto, los últimos dos viajes que hice hace poco, generalmente, no los reconozco, son de Japón o de China, andaban todos con barbijo, digo, bueno. Ah, sí, sí. Pero todo. Eso en Asia es muy común. Me pasó en Madrid y me pasó en Estados Unidos. Están atrapadas. Están como... digo, ¿qué pasó? Volvió la porcina, ¿viste? Ay, que acá en un momento... La gripe porcina. Andábamos 2009, con el... Sí, bueno, no había alcohol en gel. En Asia hay dos motivos. Uno, porque son tremendas ciudades, y algunas que son muy sucias, de mucha polución, digamos. Y muchas otras de las ciudades es porque son muy precavidos. O sea, Japón es una ciudad, es un país, perdón, sigo con ciudad, que es súper mega desarrollado y que está todo muy bien hecho. De hecho, a mí me sorprendió, yo estuve casi una semana en Tokio, y de una semana a la otra, la cantidad de avances que tuvo una autopista que estaban haciendo sin modificar... ¿En una semana? Increíble. 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 Vos decís, un año, acá dos, Puente tres, la Noria tuvimos 5 años esperándolo, ¿viste? Para el cruce. Y acá, en una semana ya había un cambio increíble. Y no solo eso, sino que el libre, digamos, la circulación... No afectó. Nada, no se ve afectada en lo absoluto. Sí. Hacen puentes solo para el tiempo que dura, por ejemplo, una... Te voy a contar algo que viví yo. Japón, en Tokio, todas las obras que se realizan en la calle, ¿sí?, para no molestar a la gente que trabaja en el día, se hacen de noche. Un montón, todas. Es cierto también. Sí, a las 10 de la noche se cierran las calles o se libera solamente un carril. Exacto. Y se trabaja... Exacto. Solamente de noche. Exacto. No se trabaja de día. Se puede creer. Sí. Los tipos pueden laburar tranquilo. Y no es que está, tienen planes de infraestructura que van de acá 40 años y los presupuestos son tales que pueden pagar gente de noche, con horas extra. Acá lo que sucede que es, bueno, si te hacen una autopista ni te cuento, pero te meten un conito y es una hora. Un conito. Sí, se cayó una moto, un conito es una hora más. Sí, sí, sí. Un conito es una hora más. Claro. Igual eso habla también de la ineficiencia de nosotros, porque manejás, mirá, qué sé yo, es un poco de todo. Bueno, otra de las curiosidades está por ahí el videito que dice bicicletas. Hay en Japón hay estacionamientos subterráneos de bicicletas. Esto para mí cuando lo vi fue el futuro. A ver, este es uno común, obviamente, y ahora la contraposición. Esto tenemos acá, Papu. Esto es el común, este es el común. El compete, olvídate, no pasa. Estacionamiento de bicicletas común y corriente, como uno que no podemos encontrar en cualquier lugar del planeta. Sin embargo, acá en Japón, en algunas ciudades, ya está habiendo un sistema que está revolucionando. Esto iba a cambiar absolutamente todo. Mirá. Bueno, se llama EcoCycle. Fíjate cómo es. ¡Qué bueno! ¿Se va? Es como una sube. Se mete ahí abajo. Y pará, la guardan. Y mirá la imagen. Vale $1 por día, aprox. O sea, por cada vez que la guardás, ¿no? 15 mangos. 20 mangos, perdón. Me quedé en el tiempo. No, mirá lo que es adentro. Yo cuando lo vi por primera vez no lo voy a creer. Es Matrix. La verdad es Matrix cuando va a recolectar. ¡Le sale la bici! Te bajás encallado, ¿viste? La misma, porque estás en el mismo lugar, no es que te la manda de acá al 9 de julio, no. Sacando no. bien las cuentas, yo creo que para el 2115 lo tenemos. Sí, más o menos. No lo tenemos. No llegamos. Porque mirá esa imagen, para mí esta no va a andar nunca, la vuelta esta que le mete ahora, mirá, Mirá, hay una esta vuelta esa no va a andar. Esa vuelta no le va a encontrar. Esa no va a poder. Chorean 200 bicicletas por día. Bueno, uno de los grandes motivos, además de los terremotos, porque es uno de los grandes problemas de Japón. Y de la lluvia es los afanos. O sea, no hay riesgo. No, al contrario. De esa manera, ¿cómo te la van a robar? ¿Quién se mete ahí abajo a buscar una bici? bueno. El hombre araña, tío. Oye, pero no chorean porque está guardada. Claro, no digo que no. O sea, obviamente que hay delincuencia como cualquier lugar del planeta. Pero esto nunca lo esto te garantiza. Bien pensado, esto está muy bueno. Eso es espectacular. Nunca lo he visto, de hecho, cuando llegué ahí, yo no. O sea, a mí me pasa que yo no investigo mucho antes de salir o de ir a cualquier lugar del mundo. Pero hay cosas que me sorprenden estando ahí. Claro. La verdad es que estaba con mi novia y le digo... ¿Viste un loco que entró? Claro, el tipo no entraba. Hasta que esperé tipo 15 minutos hasta que viniera alguien a usarlo. Y vino con la bici, el viejito ese, y la metió.
como... Pará, después... Y entrando para retirar el hotel, Google. ¿Qué es no, esto? Retirar, imagino, pones un código y te la sube, ¿no? ¿Pones el código? No, con una sube. Ah, claro, con la sube. Sale tu bici. Sale tu bici porque está guardada en el casillero X34, no sé, que sea. Sí, 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 no, no, impresionante. No quiero ser contra, pero igual tenemos el mejor país del mundo. Yo ya lo dije, volví de España. Les aviso a todos. Argentina es inigualable. Argentina es inigualable. Son majestuosas. Nos vamos quedando en el tiempo. A ver si los japoneses tienen ahí un cosito de choripán en la esquina. Claro, estos no se juntan, a tomar a todas escalas. No se juntan las caviares, ¿eh? Sí, chupan. No, bueno, de hecho tienen una, sí, se juntan, ¿eh? Es una de las sociedades con más problemas de suicidio del mundo. Chupan más que nadie. Chupan un montón, están... ¿Qué es la bebida tradicional de Japón? El sake. Sake. Ah, el sake es riquísimo. Muy bueno, sake. Una taipa de sake. Tengo uno que me queda. Es lo único que tengo a mi germán. Para un viernes a la noche, lo traigo, lo traigo. Una taipa de sake es espectacular. Sí, es muy rico. Pero tiene que estar bien frío y... Lo probé. Tamaño cortito, o sea, no te puedes tomar una botella de... Shot. Metés ese y salís santo a bailar, salís así. No, 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 es como vodka, es una bebida blanca que pega fuerte. Destilado de arroz. Más medio vasito y estás bien. ¿Qué más? Pasamos un toque a Nueva Zelanda, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien, nos quedan cuatro minutos. Perfecto. Bueno, quiero desmitificar una cosa con respecto a Nueva Zelanda. Porque el mundo, cuando yo estuve ahora en diciembre en Nueva Zelanda, la gente me decía, 45 horas de vuelo, no llegás más. 12. 13 horas de vuelo. ¿13? ¿Sabes que yo también literal pensaba que eran miles? Pero por eso, hay vuelo directo ahora, sí, de Buenos Aires. ¿Cuánto? A Auckland. Y si no, tenés que ir de Chile a Sydney. Ahí sí. ¿Cuánto? Pero bueno, haces, o sea, a lo sumo una escala, que es o Chile o Auckland, para llegar a Sydney si es que vas a Australia. Si vas a Nueva Zelanda, directo. Directo. Pero aparte, genial, porque sale... Qué bárbaro. No se puede creer. ¿Cuánto? No, no, no digo la plata, digo, sale a las 12 de la noche, el único directo que hay, es a las 12 de la noche, llega a las 12, una del mediodía. O sea, dormiste todo el día. Es espectacular. Dormiste todo el vuelo, digo. Quiero ir. Está maravilloso, realmente. Entonces, pero más allá de Nueva Zelanda, digo, es clave para llegar a otro destino, porque vos estás en Nueva Zelanda, bueno, Australia, y de ahí puedes ir a Fiji, Tailandia, Hong Kong, el que te guste, digo. Ya, chavón, todo para Nueva Zelanda. Dejate, joder. No, pero no tenés que cruzar. O sea, para quitar el mito de que tenés que cruzar. Que vas para el otro lado, la gente toda la India. Te empiezas a dar toda la vuelta y vas para el otro lado. Está bien lo que vos decís. Es verdad que la gente. Pero para desmitificar. Es verdad, está bien lo que. Tardás lo mismo que ir a Madrid o a Roma. Madrid son 12 horas. Vas a ir para el otro lado, claro. Exacto, exacto. Es un poco más caro, claramente. Bueno, no, en realidad no tanto. Creo que está a $1,300 un vuelo a Auckland. O sea, 26 mil pesos. Y a Madrid. Economy, ¿no? Estamos hablando, la básica. Sí, sí, sí. No, no, tenía un amigo que era piloto y cuando jugamos, viajamos mucho, íbamos todos los años a Australia. Y obviamente agarrás Chile para el otro lado, agarrás todo mar hasta Nueva Zelanda. Y dicen que los aviones, esto hay que corroborarlo, me lo decía él. En mitad del vuelo, a las 6 horas, hay una hora que están desconectados del mundo. Sí, me dijeron. No sé. A una hora estás desconectado del mundo total. Hay un vacío. No te encuentra ni el loro. Hay un vacío, sí, lo escuché. Una hora. Puede ser, habría que hablar con un piloto. Pero bueno, Nueva Zelanda, un dato curioso de Nueva Zelanda, es el país menos corrupto del mundo, junto con Finlandia y Dinamarca. Mira lo que es esto. Esto fue ahora en... Menos corrupto del mundo. Es el menos corrupto del mundo. No sé, o sea, el índice, ¿cómo lo habrán evaluado? Supongo que las propiedades de los políticos, claro. Ah, los choreos, claro, todo. Hice en Nueva Zelanda esto, que se lo recomiendo al que pueda andar en helicóptero. Hay que tener guita. No es muy barato, pero es espectacularmente increíble. Fuera de joda, es increíble. Hice Auckland, hice Nelson, que está el Parque Nacional, que es increíble, que se lo recomiendo a todo el mundo. Abel Tasman, que es bárbaro, unas playas paradisíacas buenísimas. Y después fui a la parte del sur, donde está Queenstown y Wanaka, alquilamos un autito y le di. Alquilamos. En realidad yo fui en un grupo de prensa, pero... Parecido al sur de Argentina. Muy parecido al sur de Argentina. La única, bueno, la única... Ahí está Villa Langostura, Villa Traful. Claro, esto, bueno, el lago verde de ahí, de la zona de Skell y Trevelin, no está muy lejos. El lago, mirá. Ahí tenés, mirá, ahí está, ¿cómo se llama? Este era nuestro guía. Ahí está. Y esto de los atardeceres rosas, posta que es real, ¿eh? Wow, los atardeceres rosas. Mirá esa playa. Mirá esa playa. No, ¿qué pasó ahí? ¿Fuiste vos ese? No. No, no, este es lo que grabé yo. ¿Sabés que te la pegabas contra el...? Sí, 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 yo lo filmé porque dije, este... No, este es un gran país realmente para hacer todo... Para hacer política. Actividades también. No, total, para hacer política. Libre, sí. Y actividades en la naturaleza. Manu, seguramente vos me podés corregir. Hay muchos argentinos que van a laburar a Nueva Zelanda a la recolección de papa y kiwi, ¿no? Todo lo que es, sí, frutas, kiwi, un montón, papa, frutillas, un montón. Porque Nueva Zelanda es uno de los países que más trabajo da a los extranjeros. Sí. Sí. Pagan en dólares. Por un lado eso. Necesitan gente para laburar. Necesitan gente para laburar. Hay poca juventud. Claro. Y a ordeñar también. Creo que 4,5 5 millones de habitantes son pocos y la gran mayoría, digamos,
prefieren no hacerlo, en definitiva. Y si tienen claro. gente... A ver, claro. es básicamente... Ahí, porque nosotros íbamos a jugar un torneo en Nueva Zelanda con Zavala, Auckland, y nos encontramos sí. en las canchas muchos. Muchísimos argentinos sí, jóvenes. Sí. Que pagan muy ¿Qué bien. ¿Qué estás haciendo? Recolecto papa. Recolecto kiwi. ¿Sabes lo que pasa? Les pagan muy bien, es verdad. Es posible que ganes en un mes por ahí entre 3.000 y 5.000 dólares. Sí. O sea, 60, 100 mil pesos. Oh. Por juntar... Sí. ¿Real? Real, real. Te lo juro. Real, Pablito, no sé qué estás haciendo acá. Andá a laburar, ¿por qué no te vas a buscar papas? Pará, igual te la regalo, estar 9 horitas por día sacando de la plantita. Manito, ¿sabes cómo te quedan? Y aparte te miran de arriba, ¿viste? Como lo ven. Te miran todo el tiempo, así como que basura. Y otra cosa que está buena saber, para cerrar Nueva Zelanda, el mito ese de que vas a Nueva Zelanda y son todos gigantes, todos morochos. Maurí, que va... sí. Claro, maoríes. No, todos rubios. Son todos rubios, sí. 1.98 m. Y eso está en el medio de la selva. Los maoríes son los nativos. Bueno, a eso claro. lo denominan kiwis. O sea, a cualquiera, como el argentino, se lo denomina kiwi. ¡Kiwi! O sea, no es solo una fruta, sino que también es un pájaro, el ave nacional. Y la forma de decirle a la gente ahí también es así. Así que quiero que vayamos, que nos digan kiwi. Que el chabón está re caliente. ¿Qué hace, kiwi? ¿Qué te pasa, alto? Toronja, no sé, cualquier cosa, sí, sí, sí. El chabón es raro. Mirá, pero es importante, pero es hermoso. Para mí, hay mucha gente que me pregunta si ir o no, si confían, si van tranquilos, si no van morir, tranquilos. A morir. Vayan a morir, es increíble esa zona, es increíble. Tanto Australia como Japón, como Nueva Zelanda, como todo el sudeste asiático, digamos, es impresionante. Tengan mucha consideración cuando vayan, por una cuestión de las vacunas. Hay muchos lugares que son requeridas. Sí o sí, obligatoriamente. Ah, y visas. Hay varios que necesitan y otros no. Japón, por ejemplo, no necesitas visa. Australia sí necesita. Australia necesitas, Nueva Zelanda no necesitas. Vietnam sí necesitas. China sí. India sí, China sí y Tailandia también. Ah, qué nervioso. Qué completo es Manu, ¿eh? Es increíble, Manu. Qué completo es Manu. Muy buena la sección de Manu. Manu. Gracias, Manu, querido. Nos vemos la semana que viene. Ya se viene el Mundial, así que ya lo perdemos en cualquier momento. No me bajé los brazos. Ya se viene Maxi, nos está esperando ahí. Está la zona liberada de los puts, por si usted quiere fumar. Le liberamos los puts. Hay una zona liberada. Acá no es Japón. Vamos a hacer un corte de 2 minutos y nos metemos en la entrevista con Maxi, pero antes... Aprovechá las ofertas que tienen para vos en Brookman.com. Hasta 30% de descuentos en productos seleccionados. Pagá en cuotas con todo pago y mercado pago. Enviamos tu compra a todo el país. Ingresá ya mismo a Brookman.com y entérate de lo fácil y rápido que es comprar sin moverte de tu casa. Excelente, Brookman. Nos vamos a un pequeño corte. Ya venimos cortito. Que está Maxi y Iván acá esperándonos. Ya venimos. Bienvenidos al polo. Me gustó. Al polo. ¿Qué pasó? Un chiste malísimo. Ya lo tiró antes. Bueno, pará, no perdamos más tiempo. Lo quiero presentar. Lo quiero presentar porque es de lo nuestro, es un tipo ansioso, ya te lo digo. Porque está ahí, bueno, va, me mela el piecito. Está con la moto. Ahí, tac. Actor de raza. Cuando digo actor de raza, el tipo labura un montón, es indiscutible, su carrera es. Son detestables de raza, pero él es de raza, por lo menos dicho por mi boca, él ahora me lo va a desmentir. No solo nos va a presentar una película que se estrena mañana, sino también nos va a hablar de su obra de teatro junto a Nazarena Vélez, que se estrenó el 19 de abril. Y muchas otras cosas más. Bienvenido, si me sale mal el apellido, cortito. Maxi Guione. Ahora sí, muy bien. Bien, pozo. Bienvenido, querido, adelante. Con su amigo Mónaco. Con su amigo Mónaco. Quiero saber cómo y dónde se conocieron. Tanto, sí. Yo te doy un piquito, pico, porque, mira. Capo, acá, por favor. Bueno, fresco. Permiso, ¿eh? Adelante. Menos mal que te viniste preparado, ¿eh? Sí, ¿todo bien, Maxi? Sí, todo bien, por suerte, todo bien. Estoy muy contento. Viste escuchando lo de Japón y dijiste, bueno, acá... Mi hijo está estudiando japonés. ¿En serio? Mi hijo tiene 11 años, estudia japonés, así que estamos muy contentos. Mañana ¿por qué estudia japonés? Estudia japonés porque le fascina el anime, está con el tema de manga, de todo eso. Ah, el anime, claro. Sí, ya come ramen, o sea, a veces te contesta alguna palabra en japonés y le dice, disculpame, papá, estoy confundido, se me confunden los idiomas. Entonces, no. Sí, te juro. ¿Y te copa eso? Me copa porque tiene un... primero que se le va a abrir la cabeza, es un idioma... ¿Qué te parece? No, pero es muy complejo el japonés, ¿eh? Mirá que dicen que el japonés... Esto, sí, yo igual estudiaría chino, porque me parece... Pensando laboralmente... Sí. De hecho, estaba pensado, fui al barrio chino... ¿Vos conocés Japón? Yo no conozco Japón. Yo conozco Uruguay,
Me quiero dedicar a lo que se dedica a Mario. Es increíble, ¿no? Es increíble. Es increíble. Todos queremos ser ouijas. Pero qué lindo laburo. Y ustedes viajaron. Porque yo conozco hasta México. Yo conozco hasta México. No está mal. No está mal, te aviso. Casi todo hasta México, casi todo. Fuiste subiendo. Pero, por ejemplo, pero México, Chile no. Maxi. Chile no. ¿Lo santiaste? Está al costado. Estás como, sí, no sé qué pasa con Chile. No. Claro. No. No tengo nada en contra de los chilenos. No, es más, tengo un amigo mendocino. Ese es de Micaela Lipson, una amiga mía. No, en serio. No, es porque queda tras mano, es como raro. Sí, uno va subiendo, ¿no? Claro. Y para abajo, o uno baja, bajar es lo peor. Eso es un loco lindo. No, te va tirando muchas. Ya te digo. Te va tirando muchas. Entonces, ¿y te gustaría conocer Chile? Me encantaría conocer Chile. Chile, porque tengo una mezcla con Chile y Chile. Me gustaría conocer todo el mundo, en realidad. Yo soy de Olavarría, o sea, Colonia Hinojo, Sierra Valle, Real, Sierra Chica. Le mando un beso enorme a la gente de Sierra Valle. Cerquita de Tandil. Olavarría Olavarría Fierrero también, lo tuvimos además. Es muy fierrero Olavarría. Olavarría Fierrera. En Sierra Valle se puede fumar, por ejemplo. Sierra Chica, Colonia Hinojo también. ¿Alguna vez te sacaron de un lugar por fumar? A mí, no, porque no fumo. Yo no fumo. ¿Vos no fumás? No fumo. El tema es. ¿Pero qué opinas de cuando la gente no la deja fumar? Yo creo que la gente, me parece, igual aquí hay una evolución. Somos una nosotros no, o sea, o nuestros hijos. Ustedes sí, son más chiquitos que yo. Nosotros estamos en el medio de la transición. ¿Cuánto tenés vos? 40, no soy tan joven. Yo cumplo 45 en 15 días. Sí. Entonces, yo veo a mi hijo y son. Sí, vamos evolucionando, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En mi época, yo cuando era chico fumaba. Porque eras el boludo si no fumabas. ¿Y cuánto entonces, hace que dejaste de fumar más? Dejé de fumar hace un. ¿Hace cuánto? Para que. Ayer. Hoy a 7 de la tarde, por ahí. Como una hora. A las 7. Pero es bueno no fumar, porque realmente te enferma. Ley 23.344 y al costado del atado de puchos tienen un 0800. No hay que fumar. De verdad, es una de las adicciones más terribles que hay, igual junto con el juego. Porque mirá, están, porque los tenemos ahí. Sí. La adicción a la cocaína, uno, es ilegal. El alcohol es la única declarado por la sí, la por eso. De la salud. Es una enfermedad progresiva e incurable. Sí, pero se puede mantener y se puede estancar. Pero el juego y el cigarrillo, lamentablemente, no se y puede... Y al juego nunca le metiste, ¿no? Al juego, no, una vez por año voy para acompañarte, así. No soy como tengo una personalidad adictiva, prefiero no. Entonces, si no probás, no haces el sacrificio de ay, no, ¿entendés? Entonces, está bueno. Está interesante lo que dice, aparte de un tipo que, bueno, que dejó de fumar ayer, me parece que... No, hoy. Hace un ratito. Antes de entrar acá. ¿Nos contás un poco la peli? Sí. Estoy a punto. Mañana. Lo vas a terminar prendiendo. Ahí está. Es más. Vamos a descontracturar. Escucha una cosa, ahí va. Qué lindo, ¿no? Fue un ejercicio intenso, ¿eh? Un ejercicio intenso. Un ejercicio teatral. ¿Este ejercicio se los haces a tus alumnos? Se los hago a mis alumnos, hacer cosas así. ¿Puedo tirar un chivo de lo que quiera, dale. Por favor. En mi Instagram, que es Maxi Guione, así como dice ahí. Suena ahí. Está sí. Ahí toda la data que ustedes llaman a un teléfono, los que estén interesados, porque hago los lunes teatro y los martes cámara. Okay. Con orientación a cámara, es mi taller. Así que, école. Y ahí, ese número no es mío, no llamen a las 4 de la mañana, porque ese celular no es mío, es de Pato, mi coordinadora, la coordinadora del pobre taller. Pobre Pato, se fuma. No. Pato. Y mandan algunos videos. mandan algunos, no. ¿Estás cargando? ¿Sí? No, me los muestran. Mirá, Maxi, mi marido me va a matar. Pero bueno, pobre Pato, pero trabaja bueno con... lunes teatro, martes cámara. Pues, con los mismos alumnos, ¿eh? O sea, son dos días sí o sí. O sea, los lunes hacemos, sí, teatro. Y los... a ver qué dice ahí. Podés aprender a actuar con un docente, con un director, con un actor o conmigo, que no soy nada de eso. Pero bueno, sí. Está bien, ¿no? Pero la gente llama. Bueno, yo les enseño lo que aprendí en 27 años de laburo. Claro. ¿Y te copa enseñar? Me gusta mucho. Antes di 15 años clase de tango. O sea, yo tengo mucha pedagogía, me gusta la pedagogía. Como soy sordo, desde chiquito me tenías que explicar las cosas muy, muy, muy,
muy hablado. En ese juego les rompo a todos. Leo los labios, uso audífonos. Entonces, había que explicarme las cosas. Como dijo Groucho Marx, es tan fácil que hasta un niño de 5 años podría entenderlo. ¡Llámame a un niño de 5 años, por favor! Entonces, yo cuando necesito ayuda, llamo a un niño de 5 años. Veía que estabas en el piso desde que estaba el juego ese. ¿Cómo? ¿Qué? Yo estaba mirando ahí, me daban ganas de meterme ahí. Porque me daban ganas de leer. Le daba todo. Probemos, así que. Prepárate. Pablo, prepárate 10 palabras muy difíciles que lo vamos a hacer a Max. Y ahora cagué, Tenés la bala ahí. Dejaste la bala alta. ¿Para qué? ¿Llaman más pibes, más gente más grande, varones, mujeres? ¿Quiénes son los? Tengo entre. Es para mayores de 18. Solamente hay una nena de 16 que lo hice, 17, que lo hice ir al padre a que me firme un poder por si escucha la palabra. Con todo lo que está viendo hoy, obviamente. Por si escucha la palabra. Claro. Como el pucho. Sí. No, se te puede armar un quilombo. Claro. Realmente es para, para adultas. Sí, está muy sensible. Está sensible. Entonces prefiero. Y fue el papá, dijo: yo me hago cargo, firmo donde hay que firmar. Firmó y bueno, está la nena, empezó a su segunda clase. Pero sí, es para mayores de 18. Mi alumna más grande tiene 65. Se va gente grande. Qué coraje, ¿no? Que una persona grande. Mi alumno más chico tiene 18. Y están todos mezclados. Y se llevan bárbaro. Una médica psiquiatra de 60, una abogada de 65. Y la verdad que se generó un grupo muy lindo. Ya llevamos un año y medio. Me encanta. Vamos a hacer una muestra a fin de año. Y lo lindo es que los martes hago cámara. Y para mí son dos oficios diferentes, ¿no? Porque en el teatro uno proyecta, porque tiene que escuchar hasta la fila 30, y en cámara uno insinúa. Esto es mucho más chiquito. Esto es mucho más, sí. Y la gente no se da cuenta a veces. Y yo veo actores que la rompen en teatro. Después lo ves en televisión y decís, ¿qué pasó acá? Porque yo lo vi en teatro y es un genio. O al revés. Claro. O al revés. Que la rompen. Sí, y después lo ves en teatro. Entonces está bueno formarse en los dos oficios. Cámara me refiero a televisión o cine. Lo mismo, ¿no? Y a vos... Siempre tenemos la misma pregunta. Puede ser. Es increíble. Si vuelve a suceder, me prendo un cigarrillo. No sé si te vas a preguntar eso, pero ¿vos qué preferís? ¿Qué te gusta más, hacer teatro o tele? A mí me gusta hacer todo. Lo que pasa es que no sé si soy el único que le gusta hacer más tele o soy el único que lo dice. Puede ser, ¿eh? Porque es más cool decir que me gusta hacer teatro o cine. O que... A mí me gusta todo. Me gusta. La televisión es mágica. Vos cenás día a día con la gente, entrás a la casa de la gente. Eso es muy lindo. Además, ningún día es igual al otro. Televisión tiene... Bien, bueno, sí, muy dinámico, lo hacen. Totalmente. Y es lindo. Sí, y yo soy una maquinita de meter 30 escenas por día porque llego, la leo y la grabo y no necesito que un continuista que me diga de dónde vengo, hacia dónde voy y la grabo. Y me divierte hacerlo así y así funciono. Teatro es ya más una cosa con mi ansiedad que estaba ahí. Ya teatro, a la décima función ya quiero empezar a meterle cositas y todo igual no lo puedo hacer. De hecho, trato de no hacer una función igual a otra. ¿Le vas agregando cosas tuyas? ¿Y el director te dice, seguí la letra? No, el director una vez que estrenamos se va. Lo que pasa es que viene una vez por mes y es otra obra. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Maxi no hacía Maxi de para... bombero y ahora de carpintero. Juego mis personajes de la Aconcagua. Claro. Tampoco conozco la Aconcagua. Pero bueno, entonces no conocía nada. Chaval, está bien, de a poco, ¿no? No, la Aconcagua conozco. ¿Y con Nazarena en la obra ahora? ¿Cómo te llevas? Nazarena Luz es una hija de... Nasa, nos está mirando. Venía a tirar, ¿viste? Sí. Hija, ni me hagas. Porque ahora, estoy aprendiendo cosas de Nazarena. Hay que meterse en la... No, Nazarena, lo que sucedió es que se salió de Nazarena. Y eso está muy bueno. Es una gran actriz y lo que asombra es que... la gente se queda, no se lo espera. La gente espera ver llorar a esa Nazarena que ya es parte del patrimonio argentino, ¿no? Sí. Yo no sé si es más conocida Nazarena o Messi acá. No sé, ¿qué vos decís? Nazarena y Vélez. San Martín, qué sé yo, no sé. Sí. Forma parte de la cultura nuestra. Conocen todo. Entonces... ¿De qué trata bien la obra? Nosotros somos un matrimonio en crisis, que llevamos 20 años de casados y es una comedia dramática en realidad.
A mí, Micaela Lipson, que es amiga mía, es la autora de Tengo un amigo mendocino. yo le dije, ¿te animás a escribir una comedia para NASA y para mí? Que somos amigos, charlando de verdad, una noche de verano fue, hagamos algo juntos. Ella confió en mí porque pertenece a otro palo, somos otro palo. Sí, sí, sí. Y yo confié en ella también. Sí, es recíproco. Sí, y la verdad que no me defraudó, no defraudó a nadie, y el público se va, no lo pueden asombrado. Creer. Sí, primero sacó el platinado. Ya se oscureció el pelo. Queda muy bien. Sí, sí, le queda divino. Es hermoso. Es divina, aparte. Es divina. Divina. Y hace un tiempo. Opa, salió un chapacé ahí. Salió un chapuzón, ¿eh? Sí, porque somos así, somos muy amigos y tenemos mucha confianza. Sí. Y la verdad que nos divertimos. Es el backstage de. ¿En qué teatro están, Maxi? Estamos en el Teatro Porteño. Ah, Porteño. Al lado del Paseo de la Plaza, Corrientes 1630, de jueves a domingo. Se llama. ¿Cómo se llama la obra que estoy haciendo? ¿La obra? Ahí, acá lo tenemos. No, acá lo tenemos. ¿Quién manejaba? ¿Quién manejaba? ¿Quién manejaba? ¿Quién manejaba? Se llama. Sí. Porque, bueno, hubo un accidente fatal, terrible. Tráelo, por favor. No, hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Pues yo sigo hablando. ¿Me hablaste a mí o trae no, a no, 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 traiga? No, porque estaba pasando la meta. Estaba pasando la cosa. Pensé que me estaba diciendo. Dale, tráelo. No, tráelo, no, no, tráelo. Así la obra acá, perdón. Bueno. Nada, estamos con eso, con muchas expectativas, así que si nos va bien voy a conocer Japón. ¡Vamos nomás! ¡Con Manu! ¡Con Manu! No, con hay que llamar. Manu. Con Manu, no hablo inglés. Hablo un poco de guaraní y hablo portugués. ¿Alguno de bueno, también estás de estreno en mañana la película, sí, Aterrado. Sí, fue la van premier el jueves pasado y mañana se estrena en todas las salas. ¿Esto qué es? ¿De terror esto, esta? Esto, no, 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 pero déjame decir una cosa. Es la primera película de género, de terror, en la historia que va por circuito comercial. ¿Qué significa eso? Todas van al Gomón, todas van a cine de school, a ver, se quedan en el cine una semana, son películas... ¿De nicho? Películas, sí, claro, y películas de un público selecto, es un público sectario, ¿no? Sí, sí, sí. Un público chico. Esta película es comercial. Más la típica de terror. Yo de repente estaba ahí, no, la pusieron a la altura de Poltergeist. Claro, es como sale a pelear los críticos y a festival. Ay, que va, gana. Ganó todos los festivales hasta ahora. Sí, al festival que gana. Aterrados. No. Y entonces, la verdad que para mí es un honor haber estado. A mí no me gustaba el género, ahora me empecé a ser amigo, pero a mí no me gustaban las películas. Claro, yo tampoco, yo soy no miro para otra persona. Yo soy de arma mortal, duro de matar. Yo también, pero ¿cómo se la vendés un tipo que a mí no me gusta? Ya. No, ¿cómo se la vendés? Sí, imagen fuerte. Así, ay, la no. Gente fue. La gente, no, me da miedo, me da miedo. Me da miedo. Lean las críticas, los invito a poner Aterrados la película y van a ver las maravillas que hablan. Qué bueno. Y la gente sale del cine diciendo. Yo en un momento pensé... ¡Ah, la pelota, che! En un momento pensé... esto es... Es Pablito Borracho. Esto es una película de terror argentina, pero bueno, allá está Martes 13 y claro, están cosas... No. Y no, las no, es una cagada. Así me dije. La gente, ¿sí? Los que ven el cine, el cine ¿sí? de terror, me dicen... Maxi, ¿está a la altura o más? Porque hay que ver. Gringas, hay algunas gringas que son malísimas. Sí, también. La gran mayoría. Tienen mucho presupuesto, pero son una cagada. La pulsión Poltergeist se llama, ¿no? Una de las mejores películas de terror, no sé nada. De la historia, nada. Y la pusieron en esa línea. Sé que IT estuvo mucho tiempo en cartelera. No, pero es mejor. Es mejor, te lo juro. Hay que ir a verla, te lo juro. Bueno, va a los Hoyts, a los Cinemark, a todos lados. A todos lados. Mañana. Tiene que ir a verlo. Estrena mañana. Sí, va a estar en Unicenter. A ver, ¿dónde ves una película nacional de terror en Unicenter? No, nunca. Realmente tiene que ir a un cine puntual. Hay que ir, hay que ir. Claro, esto va a estar entonces, estará en todo el país. Mañana. Así que esto ya están en Aterrados 2. O sea, ya la están escribiendo. ¿Ya están escribiendo las sí, dos? Sí, porque ya se ve. ¿Saben que va a ser el éxito? Claro. No sé si va a ser un éxito que la barra. No sé si va a ser los playeros más locos del mundo. Como digo, los bañeros. Yo no sé si va a ser eso masivo, pero la verdad. Estás en tu casa y te están observando. Sí, eso a vos te pasa siempre, Anto. El otro día vi una película parecida a eso. ¡Epa! Pero no. De verdad va.
va a dar que hablar esta película, me parece. Ojalá, ojalá, si no viene ninguna tanqueta de esas gringas justo la semana no, que mucha viene. Ah, esta Avengers. Esta Avengers que yo primero voy a ir a ver. No, no vaya. No. No. Che, pase, Paulito, pase. Vení, Paulito. Antes de irnos, que ya nos queda poquito tiempo, hay un par de palabras. Sí, armé el juego. Pero no, no te volviste loco, ¿no? No. Esperá, es mucho más fácil si hago así, mirá. Es mucho más fácil si hago así. No sé quién va a jugar. Te debe gritar ahora. Ah, claro, está bien. Pará. Pará, tres palabras. No sé quién va a ser la pareja. No hay tiempo para el juego. Lo que vamos a hacer tres palabras. Vamos a poner la prueba solo a Maxi. Mirá. O sea, yo tengo mis audífonos en la mano. Dale, Pablito. Se las lees vos. Se las lee Pablito y a ver Maxi cuántas saca y después eso nos vamos. Esperá. No escucha. Tenés razón. ¿Sin música? Dale. Corre. Y le pongamos. Le tira tres palabras. No grites, decide, mover la boca nada más. Picadura. Picadura. Bien. Coche. Noche. Coche. Sí. Bien. Azul. Azul. Perfecto. Pero son palabras boludas las que me dicen. No, a veces las cortas son. Cosmetología. Cosmetología. No. Peinar. Peinar. Decime una frase. Una frase. Corta, no me vas a decir el preámbulo. Ayer armé un rompecabezas. Ayer armé. No, dale. Un rompecabezas. Rompecabezas. ¡Y ahí jugó! Mañana nos matamos. Una frase. Asustar. Asustar. Mandar una frase. ¿Sabes cómo se llama esto? Impedanciometría. Es un estudio que se hace así. Es un estudio cuando vos te vas a hacer. Se tapa la fonoaudióloga, se tapa la boca. Y te va haciendo. Eso sí. Wow. Ya le dije, cambiámelo de los 7 años, me son la misma palabra. Última. Nos vamos. Hoy comí ravioles. Habla más lento. Hoy comí ravioles. Hoy comí ravioles. ¡Perfecto! Muy bien. Ponételo. Poné los audífonos. Pará, que es un laburo. Es un quilombo. Muy bien, Pablito, vení. Muy bien, Pablito. Bueno, muchas gracias, Maxi. Sí, para que nos escuchen. No se escucha, pero bueno. Con uno. Sí, ya se viene Pampita Online, con material exclusivo, como siempre, acá en esta pantalla hermosa de Caseta O. Fuerte aplauso para Maxi. Bueno, mañana todos al cine a ver la película, aterrados, ¿eh? Aterrados. La va a romper. Y al teatro a verlo en la Arena. Chao, nos vemos hasta mañana, nos despedimos. Chao. Bueno.